30 y pico, 40 y pico. Hola, ¿cómo les va? Bueno, si les parece, espero que estén bien, que todos anden bien. Estuvimos recibiendo varias presentaciones para este taller de intercambio, más o menos son unas 10, 12, y alguno más que estuvo preguntando y que, bueno, que por supuesto se puede sumar, se puede agregar. Así que si les parece, lo que podemos hacer es iniciar con las presentaciones. Vieron que les mandamos una especie de orden cronológico, pero que básicamente lo que hace es separar un poco por temática, por lo que olfateamos en las temáticas que ustedes querían presentar. Por supuesto también, y esto es una aclaración que creo que la hice muchísimas veces, pero es importante que lo tengan en cuenta, es decir, esto es un taller, es un intercambio para escucharlo y para conocer un poco más, en algunos casos, los que lo quieran contar y presentar, sus vivencias y sus vinculaciones con los temas que se acercan o que los acercan a la agroecología. No implica ningún tipo de evaluación ni nada, como todo el curso, es decir, el curso entran y salen y nosotros le haremos una última evaluación, pero es más que nada formal. Aquí lo que estamos tratando de hacer es socializar un poquito de información que les dé una breve introducción a algunos de los enormes y variados temas que tiene la agroecología como tal. Entonces, dicho esto, me parece que es más que pertinente que estén todos súper tranquilos y muchas gracias por seguir participando en el curso, porque nosotros vemos que ahí tenemos una media promedio de 70 personas participando todas las semanas en un curso largo, que básicamente produce intercambio nada más, no es poca cosa, es muy, muy importante para nosotros. Así que si les parece, lo que podemos hacer es iniciar con las presentaciones. Vi que Monchi Granjero había preguntado para poder hacer una presentación que creo que no la tenemos, pero que por supuesto, Monchi, yo te contesto que sí, que separamos un tiempo para que vos lo puedas hacer. Gustavo De Wain estaba de viaje de campo a Buenos Aires, así que él dijo que si podía, entraba a lo último, si llegaba, y si no, bueno, se disculpaba por no poder hacerlo, y los demás tengo entendido que sí estaban para hacer su presentación. Arrancamos desde dos o tres presentaciones generales. Acá me está diciendo Eduardo Morales. Bueno, buscamos en todo caso cuando tenemos todas las presentadas, sabemos que ya tenemos uno más como para hacerlo, y vemos un poquito de hacer un corte en la sexta presentación, más o menos, para que ustedes no se sientan tampoco cansados, porque se hace muy aburrido el tema de, no por lo aburrido de los temas, sino muy, muy aburrido estar continuamente frente a la máquina sin parar. La única que está entrenada en eso es Andrea, que está de las 8 de la mañana hoy en el curso de agroecología, pero es un poco cansado, yo también es agotado. Así que dicho esto, si les parece, arrancamos. Tenemos unas primeras compañeras, o si quieren les comparto de vuelta la pantalla, pero si tienen para compartir, ya les autorizo para que puedan hacerlo, si les parece. Tenemos esta primera presentación de Fren Cabrera y de Alejandra López, que no sé si están ya presentes. Sí, Alejandra ya la veo. Así que Alejandra, yo me bajo aquí y vos haces tu presentación 5 o 10 minutos. Con los tiempos que tenemos más o menos, yo igualmente alargué, por supuesto no para cansarlo a ustedes, pero por las dudas dejé un poquito más de tiempo para que nadie se sienta, digamos, excluido si tenemos que quedarnos 5 minutos más. Tendrá que esperar la milanesa nada más a esta hora, así que bueno, o lo que fuera. Así que te doy para que vos puedas pasar. Bueno. Me salgo porque se me Sí, está yendo buenas se me tardes está a agotando todos y a todas. la No sé fibra. si me. No se te escucha, Se escucha Alejandra. mal. Bien, Estás muteada, ahora. Alejandra.
No, no tengo nada, tengo habilitado el micrófono. Lo que tengo es que tenía problemas de conexión en este momento, ya acabo de hacer el reclamo. O Hacé está una muy cosa, es bajito tu sacate el micrófono. video. Entonces, sacate el video y quédate con la voz nomás y ahí va a estar mejor. A ver si me escuchan bien ahora. Buenas. Poquito mejor. Bien. Vamos a tratar. Tengo muy baja, muy mala conexión en este momento y es algo muy común que me esté pasando. Así que estoy haciendo el reclamo para que me den más ancho de banda y poder no tener ninguna dificultad, digamos. Voy a ver si logro que me escuchen, ¿eh? Avísenme cuando vean la presentación. Escucharte, te escuchamos bien ahora, perfecto. Y la presentación, estamos viendo la pantalla donde me parece que estás, sí, la estás marcando, todavía no se habilita. A ver si abre. Que vos cliques va a aparecer en pantalla, pues ya está, lo estamos viendo. Ahí está queriendo abrir. Si se te complica, Ale, creo que vos me la mandaste a mí, yo te la mando. Yo la habilito. Bien. Ahí la pueden ver. No, no se abrió. Tenés que cliquear doble, hacer doble clic porque se la ven manchada. Bien. A mí me aparece como que la estoy viendo, pero no, ustedes no, entonces. Como que ya estoy compartiendo, me aparece. Estás compartiendo tu escritorio, no estás compartiendo la presentación. Bueno, si alguien puede, si Walter vos podés compartirme, no logro a compartirla. A ver ahí. Ya se ve ya. ¿La ven ahora? Ahí está perfecto. Ahí está Sí, bien, sí. perfecto. Bueno, por favor, díganme si no me escuchan bien porque tengo. Mira, mami, todavía no es la noche. No. ¿Cómo va a ser anoche? Dale, belleza. Bueno, esta presentación que deseamos hacer, Haceme eso. deseamos hacer con Efrén Beta. Barrientos de Bolivia. Y yo estoy de la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es simplemente comentarles que, bueno, lo que nosotros, nuestra experiencia con respecto a lo que es la agricultura del pasado, la agricultura industrial, actual o moderna, y la agricultura del futuro, o sea, la agroecología. Cuando nosotros nos remitimos a lo que es la agricultura, siempre hacemos de alguna manera referencia a priori o en primera instancia a la producción de alimentos, modificando los ambientes para poder obtener esos alimentos. Y de alguna manera, cuando uno empieza a hacer una revisión bibliográfica, lo que puede observar es que hay algunos autores que sostienen que para que la agricultura no necesariamente implica una domesticación, mientras que otros sí
Gustavo Sarandón, es que, bueno, él dice que la agricultura es una de las actividades humanas más importantes y que pareciera que... Alejandra, perdónanos, se te escucha, no sé si vos nos escuchás bien, se te escucha muy mal, muy mal. Lamentablemente así, no, es una pena no pasarla porque no, el esfuerzo tuyo de estar contándolo no es aprovechado. No sé si tenés otra compañía, otro compañero o compañera para pasarlo, que lo pase ella, o si no pasaríamos a la siguiente y esta la compartiríamos luego, si Efren Cabrera está, ¿no? Es decir, no sé si es él. Digo por el tema de poder escucharlos mejor, porque a ti no se te escucha bien. Sí, yo estoy acá, por si acaso. Entonces, a mí se me, lo que se te me pedimos puede escuchar es, bien. A ver si vos, bien, vos te escuchamos bien. Entonces, móvelo vos. Vale, de acuerdo. Pero sí, te pediría, por favor, Walter, que lo vayas cambiando cuando te diga, ¿ya? Y bueno, y luego que me ayude Alejandra, si logra mejorar el audio. ¿Vale? Alejandra te lo pasa y vos seguís lo vas comentando. O sea, ahí se pueden arreglar ustedes dos perfectamente, porque a vos se te escucha bien y a ella se la ve bien. Así sí, que esto es como el ciego y el cojo, ¿viste? Que ellos se van compensando uno con el otro. ¿Qué le vamos a hacer? Arreglémoslo como podamos. Vale, Walter, pero sí, me parece mejor lo que propone Alejandra, que yo le he entendido y que mejor pasa la siguiente y luego nos ponemos de acuerdo unos cuantos minutitos y así... Listo, perfecto. Vamos a la siguiente, ya. Entonces. Ya. Pero ustedes quiten esta, por favor, y vamos a la siguiente. ¿El siguiente que estaba anotado está por acá? ¿Quién era, Walter? Y es que se lo mandé a todos la lista. Incluido a vos. Era la compañera de Paraguay, si no me equivoco. María Cecilia González. ¿Y está presente? No sé si la ven. Yo no la veo. No está. Entonces vamos, está Melissa, sí, Melissa creo que fue la, está presente, ¿no? Sí, acá estoy. Vamos contigo entonces, Melissa. A ver, me esperaba un poco más tarde, pero ahí voy. Sí, tal cual, tranquila. Voy a abrir la presentación. Vamos con... Estoy buscando donde dice compartir pantalla. Compartir pantalla, basta. Compartir. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces ahí empiezo. Yo voy a hablar ahora de la huerta comunitaria, la terraza de Apu. Nosotros estamos en Lomas de Zamora, estamos arriba de este edificio, que es el Centro Cultural La Toma, está justo al lado de la estación de trenes, un espacio que está tomado hace 18 años, fue en las asambleas, tuvo un desalojo entre medio que también fue recuperado por las mismas asambleas de Lomas de Zamora. Bueno, se encuentra en la terraza misma. Y empezó primero siendo una huerta en cajones. Esto fue por lugar
una ciudad llena de edificios, donde hay una plaza, pero es muy poco lo verde que hay. Entonces, bueno, se vio la necesidad de empezar gente también queriendo activar conocimiento sobre agricultura. La tierra la empezamos a recuperar de los volquetes de construcciones que estaban en los alrededores. Bueno, ahí ven como cada vez íbamos poniendo más, se fue como haciendo medio del cemento. También vienen siempre gente de todas las edades. Es un espacio entre medio de la ciudad donde y chicas pueden también con que es algo que uno lo da como obvio, pero bueno, la verdad que hay muchos chicos que nunca vieron el crecimiento de una planta, que viven en departamentos o no tienen la posibilidad de tener un poquito de maceta. Bueno, y fue todo así activándose a pulmón, con materiales reciclados, enseguida empezaron a llegar los polinizadores. Es increíble la cantidad de abejas y abejorros que tenemos para lo que es el espacio, ¿no? Al lado del ferrocarril. Bueno, después nos dimos cuenta que teníamos un problema con los cajones de verdura, rápido, y que también perdían bastante tierra. Entonces, bueno, pasamos a esto, a hacer en neumáticos, que en neumáticos, como sabrán, el caucho está para siempre en el mundo. Así que, bueno, le ponemos abajo un plástico y maderas, y tiene mayor espacio la planta también para crecer, y a veces encimamos dos o tres, dependiendo cuál sea el cultivo. Bueno, la idea siempre es promover la soberanía alimentaria, actividades que sean como de fomento, ¿no? del rol de la soberanía alimentaria, incluso para quienes vivimos en la ciudad. También somos, digamos, guardianes de semilla, dejamos a las plantas semillar, las guardamos y también hacemos intercambios o ventas para sostener el espacio en distintas ferias, e incluso en la misma terraza. Con lo que recaudamos, lo que usamos, lo destinamos a mejorar la huerta. En este caso hicimos un invernadero. Ahí ven, es uno de los fundadores, Nahuel. Después de eso pudimos empezar a hacer plantines también y pensar un poco en activar nuevos cultivos y también hacer nuevos intercambios. Después nos dimos cuenta que también el sol pegaba muy fuerte para evaporar tan rápido el riego. A veces unos picos y la media sombra quedó ahí súper prolijo. Hay variedades que tenemos. También tenemos flores porque nos encantan las flores. Es un lugar que es lindo para estar. A veces venís de afuera como con toda la negatividad que te trae el tráfico, los colectivos, los trenes, y subís acá y es un lugar para relajarte. Ver distintos colores y ver cómo pasa la tarde ahí. Y participamos gente de todas las edades. Ahí podemos ver algunos de los compañeros. Es bastante abierto el lugar. El problema que tenemos acá es como estamos en una terraza, el barrio muchas veces no nos conoce. Entonces estamos en un plan de difusión, que ahora les voy a contar más adelante. Pero ahí vemos. Bueno, también lo bueno de tener tus propios cultivos en el medio de la ciudad es que podés elegir también qué comer y qué planta querés ver. Por ejemplo, chía, amaranto, estas plantas en una verdulería difícilmente lo vas a ver cómo se genera, ¿no? Ahí vemos cómo van creciendo en el invernadero. Bueno, acá este compañero, el señor mayor, es Carlos, que vive en el centro cultural, bueno, no tiene casa y vive ahí, y nos ayuda también con el riego. Y siempre estamos como intentando mejorar la planificación, a veces es difícil, pero bueno, ahí estamos siempre intentando arreglar. La media sombra en este momento no quería más. Acá una compañera, Pato, con su bebé.
también vienen chicos que, como les dije, muchos no saben de dónde sale lo que comen. Entonces es una experiencia para ellos sembrar algo y volver y ver que está brotando y después poder llevárselo. Es como una educación práctica. Acá también nos ayudan a ensobrar las semillas. Ahí vemos un girasol también que estaba por ahí. Bueno, más flores que son hermosas. Bueno, y también salimos un poco de la terraza como para hacer esta difusión necesaria. En este caso fue un encuentro de huertas comunitarias que se hizo en Berazategui. Ya no me acuerdo la fecha porque la verdad que este año me perdí con las fechas. Creo que fue o fines del año pasado o a principio de este. Bueno, intercambiamos experiencia con varias huertas comunitarias y también intercambio de semillas. Esta huerta es Pampa y Las Vías, que está en Berazategui, también al lado de la estación de tren. También empezamos a hacer proyecciones como para que más gente se sume y pueda subir, y con la excusa de ver un documental, en este caso Agroecología en Cuba, con la excusa de ver el documental también podían conocer la huerta y pudimos hablar un poco de esta cuestión de la agroecología y la soberanía alimentaria. Bueno, el paisaje es insuperable, ver una película ahí en la tarde. Bueno, y después nos pasó, la idea era esto, de seguir abriendo la huerta, y bueno, nos pasó esta cuestión de la cuarentena, un poco repensar las cuestiones, porque como todos saben, lo que es huerta comunitaria no fue incluido en estas actividades prioritarias, como decían, esenciales, más allá de que es una producción de alimentos. Bueno, empezamos a ver cómo nos arreglábamos, empezar a organizarnos para ir a regar, o podíamos usar transportes públicos, así que bueno, no todos vivimos cerca de la huerta, yo por ejemplo vivo a media hora, así que tuvimos que ver cómo llegar y seguir sosteniendo el espacio porque la huerta seguía. Y también nos llegaban muchos mensajes de gente que quería empezar a hacer huerta. Al principio de la cuarentena, el Pro Huerta nos estaba entregando semillas, entonces nos contactaban por el Facebook y por el Instagram, y bueno, surgió la necesidad de esto, de la gente como con más conciencia de lo que comía y de tener más tiempo libre. Entonces, bueno, salimos a vender semillas. En este caso fuimos al Patio de las Rosas, que es una feria, un espacio de economía social que está a unas 4 cuadras de la terraza y hacen nodo de consumo agroecológico, así que ahí hicimos como una conexión y fuimos a vender semillas. Fuimos varias veces. Y bueno, acá vemos algunas fotos que nos hicieron llegar de gente que estaba plantando nuestras semillas, e incluso también tenemos árboles que estamos ahí cuidando en la terraza. Teníamos como 30 y bueno, vendimos bastantes por esta cuestión de que bueno, ya no podían estar en maceta. Y acá bueno, vemos uno que se trasplantó un palto. También con todo lo recaudado empezamos un poco a mejorar el espacio, ponerle un poco de color para que esté más lindo. Ahí ven que quedó bastante bonito. También pusimos algunas frases inspiradoras en la pared. Y bueno, y seguimos plantando, trasplantando, cosechando, porque bueno, las plantas no tienen cuarentena. Acá vemos parte de las cosechas que tuvimos un día. Bueno, una zanahoria. También arreglamos el invernadero, que estaba ya medio mal. Entonces le cambiamos el techo, le cambiamos los plásticos de alrededor. Un compañero se maneja muy bien todo lo que es la soldadura, así que se mandó esta puertita y pudimos seguir haciendo plantines. Bueno, también es un lugar de debate, ¿no? No es solamente que vamos a hacer huerta y nos separamos del mundo, sino que también nos posicionamos sobre lo que está pasando en Argentina y en América Latina. Entonces, bueno, también ciertas cuestiones que nos preocupan y vamos a la huerta y las compartimos y tratamos de pronunciarnos. Y bueno, antes de la cuarentena, la idea era seguir con esta cuestión de proyecciones y talleres. Esta era una charla que estaba programada, que era Pedagogía Verde. Una compañera que también es educadora popular se había ofrecido a dar la charla, y bueno, por la pandemia y por la cuarentena obligatoria se suspendió, y después pensamos en hacerla de forma virtual.
Entonces, bueno, hicimos al final un estreno por YouTube, hablando, bueno, de la importancia de lo que es criar a las niñeces en entornos verdes y volver a conectarse con esta naturaleza que es negada en las ciudades. Hay algo que ella mencionaba que está muy bueno, que es la biofilia, de ese amor por la naturaleza que todos tenemos y que se olvida en las ciudades. Y bueno, y este es otro proyecto que también, gracias a esta recaudación que hicimos con la venta de semillas y plantines, que fue empezar con la cría de, el cultivo de hongos comestibles. También separamos un lugar dentro del invernadero, compramos algunas cosas, otras las reciclamos. Y bueno, empezamos a ver este tema de las gírgolas. Estuvimos ahí haciendo todo de amateur, con lo que podíamos, con lo que teníamos. Ahí vemos como el hongo ya estaba colonizando la bolsa. Y bueno, y finalmente, a pesar de todos los pronósticos que nos decían que teníamos que tener un sistema de riego automático, que teníamos que tener chequeos como 6 veces por día, bueno, con lo poco que teníamos salieron las gírgolas. Y ahí vemos que hermosas, todos nos pudimos llevar una o dos veces las gírgolas, y yo nunca había comido, la verdad que me encantó. Y a ver acá si se va. Bueno, esto es una de las últimas cosas que estuvimos haciendo, que fue también reciclar una compostera. La idea ahora es empezar a hacer nexo con este nodo de consumo que les comenté antes que íbamos a la feria, ahora empezar a recibir sus residuos orgánicos de la gente que compra ese bolsón, con la ventaja de que van a ser verduras agroecológicas, y bueno, a nosotros nos viene bien, y además también seguir dando a conocer la huerta, que es, como le comentaba, nuestro desafío ahora, ¿no? Bueno, el grupo cambia, hay personas que vienen hace un montón de tiempo, no sé si les dije al principio, se me pasó, que hace 6 años que está la huerta funcionando, la gente se va renovando, pero bueno, hay un plantel más o menos estable y siempre funciona de forma autogestiva. Y bueno, un poco la reflexión es esa, ¿no? Que miramos alrededor y vemos la ciudad, todo cemento, concreto, y a veces te plantean como que es imposible reverdecer las ciudades, te hablan como que es una utopía, ¿no? Y en realidad lo que está bien, es un proyecto que está en funcionamiento, tiene sus mejoras para hacer, obviamente, pero enfocándonos en esto de que en varios espacios se puede aplicar lo que es agroecología. Yo creo que la agroecología urbana venía pensando hoy, para ver qué decía hoy, bueno, además de compartir muchas cuestiones con la agroecología campesina, rural, y también muchos de sus problemas, por ejemplo, el acceso a la tierra, o sea, volvamos a pensar que este es un lugar tomado, tampoco tenemos el lugar fijo. Tenemos, por ejemplo, yo tengo otra experiencia en otras huertas comunitarias que participaba previo a la cuarentena, que al recibir apoyo estatal, por la cuarentena se nos prohibió el ingreso, y esta fue la única que siguió funcionando. Y hay otra cuestión para mí que es un plus en lo que es agroecología urbana, que es inserción social, ¿no? Me parece que es un espacio de intercambio donde a mí no me importa lo que... A mí no me importa, y a la planta, a la tierra no le importa lo que vos estudiaste. Podemos estar todos horizontalmente activando lo mismo. Es un lugar de integración. La idea acá es, además que pueda ser una salida de la economía social y popular, esto estamos ahora todavía trabajando en esto, eso nos cuesta un poco la constancia, pero este para mí es el desafío, ¿no? En otra huerta, que, bueno, una compañera que está acá, no sé si ahora estará, con Mirta, recuerdo que estábamos activando una huerta en un hogar de día, también en pleno, y bueno, había chicos que ni siquiera sabían leer y escribir, y muchas veces se los discrimina por esta cuestión, porque a veces el conocimiento se imparte de una forma que no les llega a todos, y me parece que está bueno esto, pensar que a partir de esto se puede aprender mucho y podemos ser todos pares, y podemos realmente, yo estoy convencida, por más que a veces, bueno, me bajone,
yo estoy convencida de que se puede cambiar la ciudad, se la puede hacer más verde, y la agroecología urbana me parece que tiene ese desafío de tomar distintos conocimientos de personas que emigraron del campo hacia la ciudad, y hacerlos, potenciarlos y hacer una sinergia que nos sirva a todos. Así que bueno, eso es lo que queremos mostrar. Excelente, Melisa. La verdad que un placer escuchar esto. Realmente excelente. Y justamente vos llevás a la realidad lo que muchos estamos hablando solamente en parte desde la teoría. Una importante o importantísima, que lo que acabás de tocar, es el tema del reverdecimiento de la ciudad, y ustedes lo están haciendo sin apoyo estatal, sin nadie que esté atrás poniéndolo, o poniéndoles más apoyo, y en una circunstancia prácticamente adversa, cuando en rigor de verdad se tendría que estar apoyando todo esto. Este es el futuro de la ciudad, es decir, el convertir terrazas y esa superficie que ocupa a nivel mundial, las ciudades hoy que son espacios, si se quiere, perdidos, que están al cuete, reconvertirlo a esto, además de todo, da un montón y permite recuperar un montón de servicios, desde cuestiones sociales relevantes, como lo que bien mencionaba, hasta cuestiones ecosistémicas de regulación de los propios edificios. Hay un montón de variables a favor de eso que realmente lo sustentan. Vos mencionaste varias cosas, es decir, mencionaste el tema de las flores como al pasar, de que a ustedes les gustaban, y de hecho también a las plantas les gustan y a los bichos más. Entonces, justamente, uno de los papeles importantes de las flores dentro del sistema huerta es justamente su función de atractor, además de hospedante, actúan como semáforos de atracción para poder cumplir funciones importantes para las plantas. Así que huerta sin flores es un poco raro, es decir, así que está, además de todo lo que dijiste en términos de belleza, lo que tiene, digamos, de función, también es muy importante. Acabo de recibir hoy un documento de Miguel y de Clarita Nichols, que ahora después les mando, si alguno no lo recibió, posiblemente ustedes lo hayan recibido también, para socializar, en la cual una de las componentes importantes del aporte a la producción tiene que ver con la biodiversidad florística, ¿no? Es decir, estar buscando eso continuamente. Y en las ciudades ni que hablar, porque en las ciudades donde hay un árbol, imagínense lo que es un árbol florecido para un bicho, es decir, en el medio de una ciudad. Entonces creo, y para un bicho de los que necesitamos, es decir, que cumplen funciones importantes, que todos, unos u otros, son importantes para esto. Así que más que felicitaciones, acá la gente está re contenta en el chat, haciendo comentarios sobre el trabajo de ustedes. No sé si vos lo mencionaste como una falencia, o si necesitaban o si tienen capacitadores. Dos ejemplos nada más. Uno es, hoy en día están prácticamente todos los cursos de huerta, del Pro Huerta en internet, disponibles, y también están los técnicos que han dejado un poquito diezmado algunos sectores y algunos lugares, pero no sé si conoces al técnico de tu zona, como para que les vayan a dar una mano en algunas charlas. Esto lo tienen que saber, es prácticamente obligatorio cuando uno reclama al INTA que no esté al cuete, sino que preste servicio. Y bueno, a veces los muchachos son muy buenos y están saturados, o las chicas, pero si estuvieran disponibles sería lindo que tuvieran el acceso a un curso más vinculado exclusivamente con el tema de producción en huerta. Y a su vez, no solamente para ustedes, sino para toda la gente de la zona, porque lo que están diciendo acá también es que ese espacio muchos no lo conocían y algunos están cerca. Entonces creo que ahí hay muy buenas cosas. La verdad que felicitaciones, y bueno, te transmito lo que dicen los compañeros. Después de una primera pasada, vamos a hacer como un intercambio de ideas entre varios, vayan juntando, digamos, sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, porque lo que mostró Melisa también está muy bueno, muchas cosas, y inclusive el aprovechamiento del espacio podría potenciarse. Y bueno, pero son ideas que, bueno, si no me voy a quedar con vos nada más, pero vamos un poco más adelante. Pero hay cosas muy buenas como para,
como para hacer allí con poquitos recursos, pero está excelente. La venta de plantines, la venta de plantines para el arbolado lineal en la comunidad y todo, la gente lo valora, y de plantines de árboles que puedan ser utilizados también, así que bueno, puede ser otra vía de ingresos para el buen laburo que ustedes están haciendo. Felicitaciones. Bueno, creo que la siguiente, como cuatro, está Graciela Poser, y después volveríamos a los dos primeros, si fuera posible que estuvieran ahí conectados. Así que, Graciela, ¿cómo estás? Y ahí tenés para compartir si tenés tu presentación, que me parece que me la habías mandado también, pero no confíen en mí, confío más en ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir. Aclaro que estoy con un servicio de internet bastante deficiente hoy, así que voy a intentar. Ahí está entrando, perfecto. Lo que voy a hacer es tratar de cancelar mi cámara. Bueno, si veo que... Ya se ve perfecto. Bueno, como dije antes, mi nombre es Graciela Poser, y agradezco al GEPAMA y a la Fundación, al profesor Penque, a la profesora Rodríguez por esta oportunidad. Soy profesora de Economía Ecológica en la Universidad de Flores, en la Ingeniería Ambiental. Economía ecológica en la que me formé en gran parte de la mano de Walter Penge y su equipo. Les cuento también que soy hija de campesinos correntinos, chacareros pequeños que hoy ya no están, y esa semilla con la que crecí está adentro. Hace 30 años que vivo en Buenos Aires, en Villa Urquiza, en un PH, en un lugar que no está tan alejado del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un barrio relativamente, digo relativamente tranquilo, porque tiene un área comercial vinculada a la estación terminal del subte B, que coincide con la estación, una estación de trenes. Y después está un área de casas bajas, donde está mi casa. Aunque hay ahí un avance inmobiliario importante que de vez en cuando nos rompe los cielos azules con algún que otro edificio de más o menos 4 o 5 pisos. Yo voy a contarles, igual que Melisa, somos unas locas que hacemos huertas urbanas, que tratamos de verdear las ciudades, de lograr todo eso que dicen que no se puede. Este logo... lo hizo una colega de un instituto terciario en el cual yo también trabajo, simbolizando un poco lo que yo hago, porque viene a mi huerta y junto con estudiantes y todo eso. ¿Desde dónde comencé? Ustedes ven ahí un aire acondicionado, desde un espacio urbano que se caracteriza por la escala de grises, por los ángulos, por... el hierro, el cemento, la geometría, la línea, que no tiene nada que ver con la naturaleza, creo que es lo más antiecológico que hay. Pero esto, bueno, digamos, se puede cambiar, si hay voluntad de cambio, los actores individuales podemos incidir para cambiar. Mi padre, que era un chacarero humilde, me decía, si no te gusta tu mundo, cámbialo. Así que, bueno, puse manos a la obra. Yo no, el albañil. ¿Por qué? Porque cada evento climático era una amenaza en este gris, en esta geometría, en donde después que pasaba, todo volvía a ser igual o peor. Si hacía calor, hacía la misma cantidad de calor o más. Si hacía frío, hacía la misma cantidad de frío o más. Ahí hay un segundo aire acondicionado. Y bueno, dije, para algo están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto empezó en el año 2016, pero empecé yo,
las ciudades y comunidades sostenibles y la educación de calidad, que a la que apunta la educación para el desarrollo sostenible, que es la base y la función de la Universidad de Flores, aunque esta es una iniciativa privada que luego se trasladó a la universidad. Ahora les voy a contar cómo, en mi materia economía ecológica. ¿Qué caracteriza a mi, qué caracterizaba por aquellas épocas a mi casa? Que no había biodiversidad, que había altas temperaturas en el verano, bajas temperaturas en el invierno, una escasa humedad, no tenía alimentos propios. Dependía de la tiranía del verdulero, del supermercado. No tenía flores propias, extrañaba muchísimo eso de las flores. Obviamente volver, como decía la compañera Melisa, de la locura de la calle, de tomar 4 medios de transporte y encontrar esto en mi casa, continuaba la escala del estrés, era insostenible. Entonces empezó el cambio. El verdulero de abajo, al cual le compraba durante muchos años, me dio los primeros cajones. Primero eran de madera y duraban poco. Se rompían y perdían tierra también, así que empecé a pedirle los cajones de plástico que ellos desechan, porque después de varios usos, cuando algunas de las varillas se les rompen, ya no los pueden volver a usar. Entonces los traje, les puse bolsas en el fondo y empecé a colocar un poco de tierra y un poco de residuos orgánicos, haciendo una mezcla, digamos como un compost directo, y ya sembraba arriba. La escalera que le saqué al albañil, amablemente también le quité los baldes que usaba y los llené de plantas. Y fui colocando residuos orgánicos, ahí hay más baldes, ¿ven? Directamente en el suelo, y bolsas de tierra que numerosos actores y colegas y compañeros y estudiantes y amigos y vecinos. Yo no tengo familiares acá, pero tengo una gran cantidad de gente que me ayudó y me dio tierra con biodiversidad, con lombrices, con bichos bolitas, que empezaron a hacer el trabajo de descomposición como un proceso de compostaje directo, tapando los residuos orgánicos a fin de evitar vectores de enfermedades y olores y molestias a los vecinos. E inmediatamente sobre esa última capa yo iba sembrando. Entonces la vegetación venía detrás acelerando el proceso. Si ustedes miran ahí van a ver que hay un almácigo de rúcula, hay cebolla verdeo, papa, achicoria, acelga, albahaca, los baldes están llenos de orégano, y hay de todo ya, en un espacio mínimo, ¿no? Más adelante, eso continuó, digamos. Fui haciendo el mismo proceso, depositando residuos, tierra con biodiversidad y sembrada arriba. Y esto, ay, ¿por qué me fui? Ay, también les quería contar que, como les dije, Villa Urquiza es un barrio que tiene procesos de demolición de casas hermosas, antiguas, y su reemplazo por edificios de 4 o 5 pisos hasta ahí. Pero la urgencia inmobiliaria es tal que determina que se demuelen las casas con los muebles adentro, por ejemplo las alacenas, las mesadas, los placares. Esas puertas de placares que ustedes ven ahí, que yo usé para dividir, porque tenía que hacer caminitos o senderos para moverme, las recogí de un volquete donde había escombros, por ejemplo, y así con todo. O sea, también hice reuso de materiales, ¿no? Como se dice que la agroecología es ciencia, movimiento y acción, acá hay movimiento, ¿no? Y hay ciencia cuando hay reducción de residuos orgánicos, y esto se puede trasladar a la universidad cuando uno formula su programa de estudio, y la verdad que es un orgullo para un profesor producir su propio material didáctico con experiencias directas que los estudiantes pueden ver, pueden venir a ver, pueden ver a través de videos, visitas guiadas. Utilizo para eso los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Que son hermosos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, y creo suelo. Entonces, es hermosa esta frase de pasás de generador de residuo a creador de suelo. ¿Te gusta? Y la verdad es que es muy contagioso, y se prenden, y invitan y convocan a familiares,
amigos, se arman redes, se genera una enorme red de intercambio de conocimientos, esquejes, plantines, semillas, conocimientos, es hermoso. Bueno, al cabo de más o menos unos 10 meses, esta era una situación hermosa, donde ustedes ven que sobre todo hay biodiversidad nativa recuperada para la comida, con lo que yo me crié en el campo. Hay, por ejemplo, ahí a la derecha una planta de cumandá, poroto manteca, que son semillas originales que las heredé de mi madre, que es abono verde, ¿sí? También hay amaranto, cuyas hojas yo como en ensaladas, croquetas, rellenos, de todo, y después como las semillas, ¿no? Y las recupero, cabutía, zapallo de verdad, maíz, bueno, y flores para atraer polinizadores. La huerta, como decía la compañera Melissa, no proporciona solo comida, es mucho más que comida, hay otras cosas. Y acá, esto es un verano, después de un chaparrón, los vecinos salían a soplarse, y yo la verdad es que después del chaparrón ni me enteré que hacía calor. Fui controlando a lo largo de estos 3 años la temperatura, controlando la temperatura que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional y comparándola con la temperatura que hacía en la terraza y con la que hacía en el interior de la vivienda. Y quiero decirles que hace 3 años que tengo los aires acondicionados apagados en invierno y en verano. Ese medidor de temperatura se me cayó, ahora se rompió, así que no lo tengo. Y que mi locura llena de alimentos y flores y sobra alimentos, les juro que sobra alimentos, hortalizas, hojas, flores, frutos. Le agregué cortinas verdes vivas que proveen otros servicios, no solamente sombras o u hojas o flores para adorno, digamos, o reducción de la temperatura, sino también otros bienes, como por ejemplo esponjas. Vi por ahí que la compañera tenía papa del aire. Porotos proveen sombra, pero a su vez también dan comida, dan otros servicios, atraen polinizadores. No sé, mate de calabaza. Y este es el primer balcón de la Universidad de Flores, el que da sobre la avenida Rivadavia. Tiene todo lo que describí antes. Tiene escala de grises, ángulos, geometría, hierro, cemento, ruidos, autos, árboles mutilados, material particulado, dióxido de carbono, estrés. Y del otro lado, que es la calle Camacuá, lo mismo. ¿Y cómo se solucionó esto? Si ustedes miran bien, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 aires acondicionados. El contagio de lo que yo hago en mi materia llama la atención, porque los estudiantes obviamente esto lo dicen y mis colegas también lo saben, porque esto no es nuevo, esto yo lo vengo haciendo hace bastante y lo vengo contando y salen publicaciones. Hizo que algunos actores institucionales, bueno, los convoqué y se sumaron y verdeamos los balcones. Y actores institucionales impensados, que nunca habían tocado una semilla, presentando bajo rechazo, casi cercano a cero diría yo, se han sumado, pero personas inesperadas, a sembrar y a comprometerse en regar, mantener, dar avisos si yo no estoy, si pasa algo. Tiene un honguito, Grace, ¿qué hago? Preparo bicarbonato, ¿sí? La cosecha de semillas propias que genera entre los estudiantes, los colegas, los familiares, mis vecinos, mis amigos, redes enormes, se comparte conocimiento y hay una locura muy linda en todo eso. El control biológico de plagas, que también es conocimiento, es movimiento, es acción. Y esto de... ahí hay un edificio de 5 pisos enfrente de mi ventana, que, bueno, lo verde que me rompe los cielos azules, la vegetación y la biodiversidad, lo tapo para ver lo que quiero ver en este precepto de mi padre: si no te gusta tu mundo, cámbialo. Es una locura muy linda que genera sensación de bienestar, alivia el estrés, captura y secuestra dióxido de carbono, produce oxígeno y una enorme cantidad de bienes y servicios ambientales. Y si ustedes miran acá arriba a la izquierda van a ver que hasta la luna vino a ver. Es una locura muy linda de vía. Miren acá, es el mismo ángulo que les mostré antes.
en otoño, en verano, ahora miren, la primavera pasada. Esta es una foto de un trébol que llueve, después de una lluvia, que vino una compañera que hace diseño gráfico con tarjetas y demás a tomar fotografías para hacer su trabajo, que es un bien o un servicio ambiental que la huerta presta, que no cotiza en el mercado y que no tiene que ver con la comida. Por eso dice en mi presentación, más que comida. También quiero decirles a todos que la Argentina está en la Constitución, en el artículo 41 se habla del derecho a un ambiente sano, ¿no? Y acá hay toda una idea de crear el propio ambiente sano cuando el Estado no lo hace. Es una locura muy linda de día, es una locura muy linda de noche que permite dibujar el mundo que uno quiere cuando el mundo afuera no es. Brinda refugio a los zoopolinizadores, hay colibríes, mariposas, abejas, avispas, una enorme variedad de avispas, porque yo tengo muchas nativas, entonces hay muchas avispas. Quiero decirles que creo en esto profundamente, soy optimista, creo que podemos verdear todas las terrazas, verdear las ciudades, asegurar comida, darles lugar a estos seres que son hermanos nuestros y que nos garantizaron durante tantos miles de años la vida sobre la Tierra. Y agradecerles a todos por escucharme. Estoy dispuesta para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Graciela, qué orgullo ver la presentación de una de mis primeras alumnas de Economía Ecológica ahí en la Católica de Salta. Así que realmente un doble placer, enorme este trabajo, y de vuelta es un poco lo que hablábamos con Melissa, es decir, con un poco o mucho de esfuerzo se pueden cambiar muchas situaciones y convertir en algo que nadie imaginaba hasta ahora, y que hoy empieza a tener un valor totalmente diferente. Así que súper felicitaciones por esto. Es decir, da para mucho también estar hablando del tema de hoy en día, por suerte, del uso y el aprovechamiento de las terrazas está creciendo bastante. Vos recordás, yo te mencioné a Jorge Orellano también, como, es decir, uno dice locos, pero la realidad no son locos, son gente pragmática que implementa cambios. Es decir, locos de alguna manera serían los que no quisieran seguir este tipo de miradas. El tema de la agroecología urbana como tal es un camino más que relevante, y bueno, no te pregunté en términos de producción cuánto abastece en tu casa y cuánto uno estaría ahorrando, pues estoy seguro que lo calculaste. Pero ahora después de eso nos lo comentás. Pero también un comentario, porque creo que vos me habías comentado que habías mandado esta presentación o un resumen de esta presentación al Congreso de SOCLA y no te lo aceptaron, ¿o sí? Sí, sí, después me lo aceptaron cuando tabulé todo cumpliendo los pasos que tiene el método científico y querían numeritos y variables cuantitativas. Bueno. Porque esa es la estupidez que tenemos a veces cuando nos ponemos muy en académico y en esas pavadas. Es decir, lo que se hubieran perdido es esto, simplemente por una mirada muy, muy cuadrada. Entonces, yo doblemente felicito eso y me alegra que por lo menos no se lo pierdan, porque si no nos vamos a convertir en otra cosa que es lo que no queremos. Es decir, la SOCLA debería ser, si se quiere, la nave insignia que nos lleve a cambios rotundos en el modelo agrícola. Y bueno, desde la agroecología urbana te puedo asegurar que vos lo estás haciendo. Y felicito también a la universidad por esto. Nos da una alegría enorme. Vamos a seguir un poco con los compañeros, porque ya uno se entusiasma y nos empezamos a trazar, pero la realidad que es fantástico. Quiero decirles también que hay muchísimo más, que es muchísimo más que todo esto, pero que quise ser respetuosa con todos los compañeros y entonces puse un poquitito y hablé un poquitito, pero hay muchísimo más y es muy, muy, muy grato, va mucho más allá de la comida. Bueno, cuando se levante la cuarentena hacemos una mateada ahí arriba de la terraza. Claro que sí. Así que, bueno, tenemos a la primera compañera que no podía pasarlo. Ahora de vuelta, que le está funcionando mejor, así no nos perdemos la parte de agroecología urbana.
Sí, Walter, ya está funcionando. Ahí te escucho, Alejandra, no te corto más y te dejo libre, dale para adelante. Bueno, ahí comparto. Tenés que buscar la imagen tuya, cliquearla y ahí compartir recién, si no, no te sale. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Por favor, avísenme cuando estén visualizándola. Ok. ¿Ya están viendo o no? No todavía. ¿Qué está pasando? ¿Querés que la coloque? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene bien, bueno, menos mal. ¿Sí? ¿La están viendo? Ahí, lo que estamos viendo es tu pantalla. No. Ahora sí. ¿Sí? Ale, soy yo el que la puso. ¿Te parece que lo pasemos así? ¿Yo te la voy pasando? Por favor, Walter, perdón. Dale. Bueno, ante todo, disculpas a todo el grupo por los problemas estos técnicos, sobre todo de conexión. Felicitar a mis compañeros, los que pude escuchar, por los trabajos que presentaron, y el resto voy a escucharlos luego. Bueno, este es un trabajo que queríamos compartir con Efren, que es un compañero de Bolivia. Y bueno, yo queríamos compartir un poco nuestra mirada de la agricultura, así como la llamamos, la agricultura del pasado y la agricultura del futuro. Tal como lo cita Santiago Sarandón en su libro, él dice, la agricultura es una de las actividades humanas más importantes y parece que ha existido desde tiempos inmemoriales y que va a existir. Y él lo que hace es establecer una línea de tiempo, ¿no?, de cuándo se inicia esa agricultura, y dice que para establecer una suerte de analogía o de comparación con el género humano, supongamos que el género humano comienza el 1 de enero de un año determinado, para equipararlo un año al calendario, digamos, y que la agricultura aparecería el 30 de diciembre. Bueno, esto está citado por Santiago Sarandón en su libro. Y que el 31 de diciembre, 15 minutos antes de la medianoche, surgiría la agricultura actual. ¿Por qué nos pareció traer a colación esta línea de tiempo, si se quiere? Es porque de alguna manera nos llamó la atención que en esos 15 minutos se produjeron impactos significativos en el ambiente,
en la biodiversidad, impactos sociales, económicos, es decir, todo aquello que conocemos que trajo aparejado la agricultura industrial moderna o actual. Bien sabemos que nosotros necesitamos producir alimentos y que justamente hacemos modificaciones en ese ambiente, intervenciones, y hacemos de alguna forma, simplificamos esos ambientes para poder obtener esos alimentos. Ahora, ¿en qué lo podemos hacer de alguna manera más amigable con el medio ambiente? ¿O qué formas de agriculturas conocemos? Tal como lo hemos visto a lo largo de este curso y también un poco la experiencia que traíamos desde nuestra formación o de nuestros ámbitos de trabajo, no es la única forma que conocemos la agricultura actual, industrial o moderna. Existe la agricultura orgánica, la permacultura, la agricultura actual a la que estamos haciendo un poco referencia, la agricultura agroecológica. Podemos pasar, si querés, Walter, a la siguiente. De alguna manera nosotros, cuando vemos estas imágenes de la agricultura moderna, vemos estas imágenes, es muy común ver estas imágenes, donde hay una intensificación de los espacios, donde se hace hincapié en los rendimientos, en la productividad, y nos olvidamos de tener esa mirada sobre el ambiente, sobre el suelo, sobre la biodiversidad. ¿Y dónde, por ejemplo, qué pasó con la agroecología? ¿Dónde estábamos durante este tiempo? ¿Qué experiencia conocíamos? Supongamos, para establecer de acá hace 20 años atrás o 15 años atrás, ¿qué experiencia de agroecología conocíamos? Es la pregunta que nos hacemos de repente. Y como para continuar en esa cuestión de las consecuencias que tiene la agricultura moderna, industrial o actual, nosotros lo que podemos mencionar, y es lo que hemos visto a lo largo de este curso, es el impacto justamente de la agricultura moderna, industrial o actual, es por esa intensificación de la agricultura y las características que tiene, hemos visto que, bueno, ha tenido efectos, impactos sociales, económicos, ambientales, ecológicos, impactos sociales que todo lo hemos visto en diferentes territorios, y es el éxodo rural. Gente que ha tenido que abandonar sus producciones, sus chacras, para irse a la ciudad porque no ha podido sostener esas producciones. Con respecto a lo que es el impacto sobre el ambiente o el impacto sobre el suelo, las cárcavas, por ejemplo, de erosión, cuando esos suelos no son protegidos, bien sabemos que los pastizales naturales, así como ecosistemas selváticos, por ejemplo, un ecosistema selvático que hace en épocas donde las precipitaciones no son abundantes, toman el agua de vapor a través de su follaje y lo transmiten a través de su sistema de raíces y de alguna forma alimentan los arroyos y los ríos. Y en épocas de precipitaciones abundantes, ese follaje actúa como una gran esponja regulando ese ciclo de agua. Bueno, lo mismo ocurre en los pastizales. Estos pastizales que han sido eliminados para justamente llevar a cabo cultivos, monocultivos o dos cultivos, dos rotaciones de dos cultivos, ese suelo se encuentra desprotegido y ante precipitaciones o tormentas o eventos climáticos extremos, tenemos estos efectos de las cárcavas donde el suelo se encuentra desprotegido. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un buen manejo del suelo, donde hacemos rotaciones, policultivos o mantenemos una buena cobertura, el suelo puede verse protegido y de alguna forma imitar esos ciclos naturales. Otro de los efectos que podemos apreciar, otro de los efectos, es la pérdida de nutrientes. Nosotros hablábamos en una parte del curso de todos los nutrientes que se nos van con las producciones que no son sostenibles, producciones donde se intensifica un solo cultivo, y no se hacen rotaciones, esto que mencionaba recién, entonces tenemos pérdidas de nutrientes. Asimismo, todo lo que implica el uso de agroquímicos
en cada uno de los ambientes o compartimentos ambientales, en la atmósfera, en el suelo, en el agua, cómo es ese circuito. Muchos de los efectos se están conociendo ahora, efectos no solo sobre el ambiente, sino sobre la salud, íntimamente relacionados. Todo aquello que tiene que ver con lo que es la industria de alimentos. Ahí la imagen de Homero, donde está tirado sobre las donas, cerveza, papas fritas y un montón de cosas que consumimos y que no sabemos lo que estamos consumiendo, o sí sabemos, pero no sabemos cómo dejar de consumir esos alimentos. Cómo eso se insertó, esa góndola se insertó en la alacena de cada uno de nosotros. Los agrotóxicos que se encuentran prohibidos y que se siguen utilizando, o aún así, aunque no estén prohibidos, ¿por qué utilizamos tantos agrotóxicos? ¿Desde dónde vinieron y cómo, de alguna manera, eso se plantó como un modelo, se instaló como un modelo y nos hicieron creer que era la única manera de producir? La pérdida de materia orgánica, esta es una imagen que mostraba también Walter, y que lo hicieron investigadores del INTA, de cómo fue cambiando, fue modificándose a lo largo de relativamente poco tiempo la pérdida de materia orgánica en el suelo. Y con respecto a esto que queremos abordar, que es la agroecología, nosotros lo planteamos como que no es una alternativa. No sé, los compañeros qué opinión tienen al respecto, sino que la agroecología surge como una respuesta, lo vemos nosotros, a todo el deterioro ecológico, biológico, económico, social, cultural, provocado por un modelo que ya no va más. Entonces la agroecología, y así lo definen, es un campo de conocimiento, una disciplina, donde intervienen diferentes ciencias, diferentes, la agronomía, la ecología, la sociología, y de manera holística, es decir, que tiene un abordaje que requiere necesariamente la comprensión de manera sistémica del funcionamiento de ese sistema que deseamos estudiar. Y una serie de principios que van definiéndola como una suerte de guía, si se quiere, donde es importante el tema de la diversidad, es decir, tener sistemas diversificados, aumentar la sinergia, esto de los elementos de ese sistema, cómo se relacionan unos con otros, y cómo pueden verse beneficiados, o sea, como si fuera el cuerpo humano, o como si fuera un órgano de nuestro cuerpo que puede verse beneficiado con el correcto funcionamiento de cada una de sus partes. La eficiencia, el sistema, la agroecología, hablamos de eficiencia porque ¿qué hace? La agroecología de alguna forma busca mejorar ese sistema sin tener que utilizar insumos externos, es decir, no tener que incorporar o reducir el uso de combustibles fósiles, de fertilizantes, de agroquímicos. La cuestión del reciclaje, convengamos que el residuo o los residuos es un concepto propio de los seres humanos y que en realidad en la naturaleza no existe como tal, y lo importante es que en los sistemas es posible llevar a cabo el reciclaje de tal manera que todo se puede aprovechar porque es lo que ocurre en la naturaleza, y de alguna forma la agroecología se aproxima o intenta aproximarse a los sistemas naturales. La resiliencia es otra de los principios o características sistemas agroecológicos, y de esa manera se van definiendo los 10 principios que dan pauta de que nosotros estamos hablando de la agroecología. La agroecología, como decía bien la compañera, es acción, ciencia y movimiento. Nosotros ahí pusimos algunas fotos, no sé si se pueden ver bien, de alguna forma que representa la cantidad de alimentos que son aportados por numerosas personas. También tenemos, bueno, como imágenes que intentamos reflejar que representan a la agroecología. La ganadería, comiendo o alimentándose, en ese caso del flequillo de trigo, que permite incorporar fósforo al sistema de manera natural.
también el tema de la asociación de cultivos, la avena vicia, donde se combinan gramíneas con leguminosas. Entonces, la importancia de poder fortalecer esos sistemas tratando de minimizar el uso de energía y también de alguna forma fomentar esos procesos biológicos y ecológicos dentro del sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio de mirada. No sé si me siguen por ahora. Sí, perfecto, siguiendo? Adelante, tranquila. Sí. Bien. Se necesita entonces un cambio de mirada. En este diagrama lo que vemos es el sistema actual, donde ustedes pueden ver de repente que está con una flecha bien grande los insumos, mientras que sale lo que está con línea de punto, de punteadita, es el sistema actual, lo que sería un agroecosistema, que sería la agricultura actual, la agricultura industrial o moderna. Donde, ¿qué vemos dentro de esa línea de puntos? Dos cuadrados, si se quiere. O sea que hay pocos elementos y pocas interacciones dentro de ese sistema. Y que está saliendo uno, dos o tres productos a los humos, que podríamos decir trigo o carne de animales, de vaca. Y tenemos muchas externalidades, que está representada con una flecha bien gruesa, que podría ser la pérdida de nutrientes, la pérdida de materia orgánica, la contaminación de aguas por la lixiviación de fertilizantes, de síntesis química, y todo lo que hablábamos recién de aspectos relacionados con lo cultural por la gente que perdió sus campos, sus producciones, y tuvo que dejar su establecimiento y migrar hacia la ciudad, por citar algunos efectos. Y de repente podemos ver que es posible un cambio de mirada y llegar a un sistema agroecológico donde, a diferencia del anterior, tenemos con una flecha más chiquitita los insumos que intentan representar que está ingresando a ese sistema agroecológico menos cantidad de insumos. ¿Necesitamos combustibles fósiles? Y quizá necesitemos para poder llevar a cabo las producciones y hacer funcionar las maquinarias. ¿Podemos prescindir de los fertilizantes? Sí, se puede hacer. ¿Podemos evitar el uso de agroquímicos? También podemos hacerlo. Entonces vemos cómo, de alguna manera, esos insumos pasan de ser significativos a ser muy, muy poco lo que vamos a utilizar. Y esto tiene un impacto no solo sobre el ambiente, sino sobre la economía la economía de ese productor. Y fíjense cómo dentro del sistema, dentro de la línea de punto, aparecen más cuadros que puede ser el suelo, que puede ser la ganadería, el suelo como organismo vivo, donde se dan un montón de situaciones, interacciones y procesos complejos que son muy importantes para llevar a cabo esa producción. Entonces aparecen diferentes componentes que se comienzan a relacionar entre sí. Puede aparecer una maleza, como la llamamos, pero esa maleza puede estar en interacción con la ganadería, entonces aparecen diferentes componentes y relaciones dentro de ese sistema, donde lo que decimos que es un sistema complejo y no es un sistema, digamos, simplificado, como hemos venido haciéndolo a lo largo del tiempo. Las externalidades se ven reducidas porque ese sistema está más estable, es más resiliente, no necesita ingresar insumos externos, ni agroquímicos, ni fertilizantes de síntesis química, sino que los procesos que ocurren dentro de ese sistema son lo suficientemente importantes como para no requerir, por ejemplo, el uso de fertilizantes de síntesis química. Por ejemplo, eso que hablaba recién, de si tenemos la ganadería y a través del afrechillo de trigo, la bibliografía cita que es posible que se puedan incorporar al sistema 13 gramos de fósforo por kilogramo de afrechillo. Y bueno, de alguna manera también toda la función que cumple esa ganadería en el sistema. La utilización de, como decíamos recién, de las gramíneas con las leguminosas que permite incorporar el nitrógeno atmosférico.
Entonces es otra forma biológica sin tener que recurrir a los fertilizantes y a los fertilizantes de síntesis química de hacer ese sistema más que funcione como un sistema más natural, más biológico, que tenga en cuenta estas cuestiones de la diversificación o de mantener sistemas más diversificados. Y los productos a su vez van a ser más numerosos los que vamos a obtener de ese sistema agroecológico. Entonces, de alguna manera, esto se relaciona con hablar de agroecología, se relaciona con tener sistemas diversificados, el hecho de poder hacer, como decíamos recién, policultivos, rotaciones, cultivos de cobertura, son como principios o estrategias que nos permiten ir definiendo esa agroecología. Entonces tenemos las características, ¿no? La diversidad de paisajes, el hecho de que de repente podamos tener en un establecimiento montes y podamos tener un cultivo anual, pero a su vez podamos tener una pastura. Esa diversificación es una de las características que sería como una suerte de principio para llegar a la agroecología o hacer la transición. La diversidad de especies en el tiempo y en el espacio, es decir, si estábamos hablando que la agricultura industrial o actual simplemente hace una rotación, supongamos, de trigo o soja, poder diversificar más esas especies, tanto en el tiempo como en el espacio. Lo que comentaba recién, de poder hacer una gramínea con una leguminosa, permite minimizar el uso de combustible fósil, aprovechar los espacios o los nichos para quizá que no se desarrollen ciertas malezas o que puedan, a su vez, que puedan hacerse un sistema más resiliente, donde no tenga proliferación de lo que nosotros llamamos plagas, que en realidad la plaga es, se origina a partir de los disturbios que nosotros hacemos en los ecosistemas o en los agroecosistemas, que hace que algunas poblaciones aparezcan por encima de otras. La importancia de la diversidad genética, o sea, no todos los organismos tienen la misma capacidad o posibilidad de poder manifestarse, desarrollarse, o ante una enfermedad se manifiestan de la misma forma. Entonces es importante esa diversidad genética. La producción y reciclaje de biomasa, mantener los suelos cubiertos, la estratificación de paisajes, que pueda haber especies arbóreas, arbustivas, herbáceas. Bueno, todas estas características van definiendo diferentes funciones dentro de ese sistema que estamos estudiando y a su vez van estableciendo el correcto funcionamiento de los servicios ecosistémicos o ambientales. Justamente si nosotros tenemos la posibilidad de diversificar ese sistema, favorecemos, por ejemplo, a través de las diferentes especies que podamos tener, como arbóreas, arbustivas, que puedan haber refugios para organismos que hacen como las veces de controladores biológicos, y que de alguna manera reducen la aparición de plagas y por consecuencia disminuye la pérdida de cosecha. O sea que son nuestros amigos de estos controladores biológicos. ¿Y cómo los podemos atraer? Justamente a través de la diversificación de esa producción y la posibilidad de que encuentren diferentes refugios y alimentos. La salud de los suelos, justamente, estamos hablando de suelo, no un espacio donde se desarrolla simplemente un cultivo, sino donde hay vida, hay organismos que tienen una actividad biológica y una función dentro de ese suelo. Cuando hablábamos hoy de repente de poder hacer diferentes cultivos, hay justamente, no todo lo que vemos sobre la superficie y el desarrollo que tienen esos cultivos, tenemos que imaginarnos qué pasa debajo de ese suelo. Entonces todos esos cultivos o esa vegetación tiene diferente desarrollo en la profundidad de ese suelo, que hace que pueda explorar a diferente profundidad. Y de esta forma se favorece de alguna manera los procesos de infiltración y el desarrollo de la actividad biológica asociado a ese sistema de raíces. El balance hídrico, que también comentaba recién, que permite de alguna manera con un
con una buena cobertura y mantener el suelo protegido, que el agua no discurra superficialmente provocando quizá erosión, sino que infiltre, favorezca la infiltración, la productividad asociada a lo que es la seguridad alimentaria, los rendimientos estables, la mejora del microclima, o sea, a través de lo que es la captura del dióxido de carbono atmosférico. Sabemos que diferentes ecosistemas, como podrían ser los humedales, capturan ese dióxido de carbono atmosférico, además de que los humedales actúan filtrando los contaminantes, como actúan como filtros. Entonces, lo que de alguna manera debemos buscar es favorecer esa diversidad dentro de nuestro establecimiento, pero también a nivel del paisaje, esa diversidad que está asociada no solo con los policultivos, sino con esto que decíamos de los diferentes extractos, digamos, vegetales. Bueno, ya le dejo un poco la palabra a mi compañero Efrén. No sé si te encontrás por ahí. Sí, sí, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Efrén. Vale, perfecto. Gracias. Vamos cerrando, así seguimos con las otras presentaciones. No les alcanza. Dos minutos o un minuto y medio, Walter. No, tranquilo. No, sí, estaba bien, lo estoy controlando acá. La primera pregunta, que son dos preguntas que planteo para finalizar la diapositiva, ¿no? Que todo lo que nos pusieron a tener compañeros y compañeras tienen que desembocar en practicidad, ¿no? Que todos debemos involucrarnos, sí, de acuerdo. ¿No? Ahora la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos colaborar a la producción intensiva y extensiva de la agroecología? ¿No? Yo lo plantearía como, debemos de hacer que la agroecología sea intensiva y extensiva, ¿no? Lo dejaría en pregunta, ¿no? Lo que sí debemos de hacer, creo que son esos cinco puntos, ¿no? El primero son las redes de comercialización, ¿no? Acá en Bolivia, en Santa Cruz, que es donde yo voy a hacer las actividades, lo hacíamos justamente haciendo una combinación de lo que decía Melissa, ¿no? De esto de no solo presentar las verduras y no solo o los productos orgánicos, sino también información y lo que hay detrás, ¿no? De todo eso. La otra cosa es problematizar el problema del campo, de la redundancia, ¿no? Que tenemos que hacer énfasis en eso, que siguiendo los principios, ¿no? De la diferenciación entre la agroecología y los alimentos orgánicos, ¿no? Que lo orgánico, digamos que toca la fruta por la fruta, las verduras por las verduras, sin embargo la agroecología va en el fondo, va al problema de la tierra, va al problema de alimentación, como ya lo escribió mi compañera, y etcétera. Luego, otra cosa para involucrarnos son las campañas del consumo responsable, ¿no? Un consumo informado, no para tener como Homer Simpson, sino todo lo contrario, ¿no? Y valorar un poco lo orgánico. En lo posible, cultivar, lo que estaban haciendo la compañera Melissa, ¿no? Me parece un acto muy, muy, muy genial, y bueno, el contacto con la tierra, ¿no? Que también eso es una manera muy, muy importante y vital de involucrarnos, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Creo que desemboca en eso, y si vamos dando vuelta por pan. Entonces, eso, y comentarles que yo escribo hablo desde las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Precisamente lo que hemos escuchado, ¿no? En el curso sobre la agroecología o la agricultura en el área andina. Y nada más, y que los problemas que tenemos acá son problemas comunes con los de Argentina, con los de Paraguay, ¿no? Solo que en una versión un poco más reducida, y por tanto las alternativas y la agroecología también vendrían a ser las parecidas, ¿no? La respuesta. Eso, compañeras y compañeros, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Efrén. Vos justamente, de la zona, para los que no conocen Santa Cruz de la Sierra y toda la zona este, si se quiere, de planicies, digamos, espacios más llanos, donde la soja ha penetrado con muchísima fuerza. Ahí un poco vimos también el aporte de Probioma tratando de producir bioinsumos justamente para el contralor natural de depredadores en los campos de soja, pero también el papel de ANAPO, ya que hablan un poco también ustedes de agroecología política,
de ANAPO, que es la organización en Bolivia que promueve la producción de soja y trigo en esa región, es muy fuerte en Santa Cruz. Y el segundo papel muy fuerte es justamente el trabajo de los menonitas vinculado con este tipo de producción, que es importante también tenerlo en cuenta, y sé que tiene una influencia también importante allí. Así que no agrego mucho más a eso, porque bueno, después podrás agregar vos, pero es un buen contexto a comparar, es decir, es un poco la pampa de vuestra zona, ¿no? Como para nosotros. Sí, Walter, así, un minuto, igual creo que esta última diapositiva era las conclusiones que mi compañera Ale, porfa, si está por ahí Ale, para que nos comentes esto. Y con eso terminaríamos. Dos minutitos, ya terminamos. Simplemente que todo esto que menciona Efren y la importancia de hacer investigación, pero hacerlo de manera participativa, involucrando a los productores, involucrando a los diferentes actores, de alguna manera es lo que se viene haciendo o intentamos hacer donde yo trabajo, donde se hacen investigaciones y se compara, por ejemplo, un sistema actual, industrial de altos insumos, con otras producciones donde se hace agroecología y se utilizan diferentes indicadores, muchos relacionados con indicadores ecológicos o índices como el índice de Shannon, pero que a su vez se enriquece con un índice que es el índice agroecológico, que considera cuestiones que después les puedo compartir información para hacerlo más breve, que es un indicador más completo y que permite justamente reflejar aquellas cuestiones que nosotros en la teoría estamos viendo que pasan en la agroecología. Es un indicador, si se quiere, más fiel, porque permite capturar las interacciones que existen entre los diferentes organismos, no es un indicador por ahí más incompleto como podría ser el índice de Shannon, que tiene en cuenta la riqueza y la abundancia, y que quizá no permite reflejar las diferencias que existen entre los diferentes sistemas productivos. Se estudian los servicios ecosistémicos, también se analizan los servicios ecosistémicos, la importancia o la función que cumplen los corredores biológicos, todos los elementos que pueden intervenir en ese agroecosistema, como los animales, la cobertura, los cultivos asociados que recién decíamos, los árboles, qué influencia tienen. Hay estudios sobre el impacto que tiene realmente el cauquén o la butarda sobre las diferentes producciones. Esto lo hace una compañera mía que es bióloga. Y bueno, de esa manera se comparte esta información con los productores. Los productores se acercan a donde yo trabajo, en la chacra experimental de Barro o en la ciudad de Tres Arroyos, para poder justamente, ellos se ofrecen para poder que en su establecimiento se hagan esos estudios. Y también tienen un profundo interés en hacer la transición hacia la agroecología. Y como último comentario, y disculpen por el tiempo, es que hace unos años, como decía recién, quizá 15 años, no sé si es correcto hablar, conocíamos pocas experiencias o había pocos intereses y muchos palos en la rueda, porque tampoco es fácil para el INTA, esto no lo graben, pero bueno, de alguna forma se han replicado esos faros que intentábamos representar, como no solo ocurre en la Argentina, sino en otros lugares, en otros países también, y cómo cada vez, si ven ahí en el círculo, cada vez más gente se acerca y se preocupa y se interesa por el tema de la agroecología y que está comprendiendo que justamente, como dice ahí, es el futuro de la alimentación. Compartiendo también en línea con lo que decían nuestros compañeros, creo que por ahí se puede tener confianza en que podemos seguir en esta línea de pensamiento y que podemos entre varios, entre todos, todo, o sea, no es lo mismo los que estaban hace unos años atrás a los que están ahora, que cada vez aumentan esos faros en la gente que está investigando, estudiando, pero mucho, mucho mejor aún en los productores que se acercan. Por eso ahí resaltamos la función también, por ejemplo, de la RENAMA, que justamente agrupa a esos productores y bueno, comparte la investigación y la participación y la inquietud, entre otras cosas. Gracias, disculpen por el tiempo.
Bien, muchísimas gracias. Después podemos seguir agregando algunos comentarios si nos queda un poco de tiempo. Los faros me asustaron un poco porque me parecían plataformas petroleras cuando lo estaba mirando. Entonces dije, bueno, pero no, la cosa terminó bien la historia, me alegra. Bueno, teníamos una compañera de Paraguay, no sé si está, si quiere hacer su comentario. Si no, pasaríamos, creo que por el tema vinculado con los temas de... Perdón. A ver, tenemos una siguiente presentación que es de Daniel Enríquez entonces, para seguir un poco la secuencia. Estaríamos cambiando un poco de la agricultura urbana. ¿Está Daniel? Sí, acá Walter. Está escuchando atento las otras presentaciones. Había un micrófono abierto, parece. ¿Comparto ahora? Lo estaba tratando de cerrar ahora. Sí, por favor. Sí. Buscar el archivo. Este es un... No sé si ven mi pantalla y me escuchan bien. Escucharte te escuchamos bien. Lo que pasa es que yo ahora el problema lo tengo yo con mi computadora. Tené un poquito de paciencia. Ya. Se ve muy bien, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a cambiar un poquito de la agricultura de la agroecología urbana a pasar a como tú lo habías clasificado, a la transición agroecológica. Yo les voy a contar la experiencia que hemos trabajado. Yo trabajo en Fundación MERI, soy el coordinador de investigación de los ecosistemas terrestres de la Fundación. Llevo 2 años recién ahí, pero se han hecho varias cosas bien interesantes. Voy a contarles un poco qué es Fundación MERI, que es una fundación sin fines de lucro en Chile. Desarrolla investigación científica y educación ambiental para algo que en realidad ya mencionó Melissa, que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con cómo nosotros inspiramos el amor y el respeto por la naturaleza y la importancia de conservar los ecosistemas y su biodiversidad. Creo que eso es súper importante, pero no desde el laboratorio o siendo máquinas de escribir muchos papers, sino que tratando de bajar la ciencia a la comunidad y trabajar con la comunidad y con la educación ambiental, y que sea pertinente a los distintos territorios. Nosotros tenemos la suerte de contar con 3 reservas naturales que están a lo largo de Chile, en la latitud 22, que es San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, que es la Reserva Elemental Puriveta, que es lo que les voy a hablar a continuación. También está la Reserva Elemental Licandes, que es en San José de Maipo, en la latitud 33, en la región metropolitana, que es también es un reducto de bosques clerófilos, un hotspot de biodiversidad bien interesante y muy amenazado también por el crecimiento urbano que tiene la capital. Y por otro lado tenemos a la Reserva Elemental Melimoyo, donde tenemos en la latitud 44, la región de Aysén, Patagonia Norte, también un lugar prístino donde tiene una biodiversidad increíble y la naturaleza a flor de piel, en realidad. Pero vamos a lo concreto. Yo les voy a hablar de la Reserva Elemental Puriveter. Como les dije, está en la latitud 22, en la región de Antofagasta, la cuenca del Salar de Atacama. Acá les muestro esta parte, esto es la cuenca del Salar de Atacama, que su subdivisión administrativa también es la comuna de San Pedro de Atacama. El punto amarillo, no sé si lo logran ver acá y que lo estoy marcando con mi cursor, es el IU de Better, que es donde estamos nosotros, que esto es el desierto de Atacama, este es el Gran Salar de Atacama, lo que estoy marcando. Acá hay algunas lagunas que son protegidas por Ramsar, pero acá se me olvidó marcar en grande la
la gran industria química, o sea, la industria minera de la extractiva del litio, que también está aquí y que afecta a todos estos poblados, todos estos Ayllu. En San Pedro de Atacama hay muchas las comunidades altiplánicas o atacameñas, donde se han subdividido en alrededor de 19 comunidades, que son los distintos lugares que están acá, que estoy marcando: Tambillo, Toconao, Talabre, Gamar, Cucuter y Véter. Véter también es parte de uno de estos Ayllu, donde tenemos comunidades atacameñas, donde se respeta la tradición agrícola, que ya está bien alicaída, en realidad, tanto por el gran boom del turismo de San Pedro de Atacama, y por otro lado, las actividades mineras, que también están desincentivando algunas acciones más de naturaleza. Tenemos un clima, y aquí vienen las complejidades del lugar. Nosotros en este lugar, en promedio anual, hay entre 20 a 60 milímetros de precipitaciones anuales, donde también tenemos un gran delta o una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Pueden haber por fácil 25 o 30 grados de diferencia entre el día y la noche. Así que eso también ha dificultado la producción agrícola y cómo los rendimientos y cómo se han enfrentado estos desafíos. Por suerte, las culturas ancestrales han podido hacer una selección bien exhaustiva de algunas de las especies que hoy día hemos estado empezando a cultivar también. Acá les muestro, como la agroecología es ciencia, acción y movimiento, voy a partir un poco con la parte de ciencia, que en realidad es como cómo es el perfil ecológico de este sistema, cuál es dentro del ecosistema de matorral del desierto. Tenemos después a distintas alturas. Nosotros en Puriveter estamos a 2.400 metros de altura, también con una humedad relativa prácticamente, en el mejor de los casos, es 5%. Hay una gran salinidad. Tenemos varios bosques. Nosotros hemos hecho un catastro de especies vegetales. Dentro del Ayllu hay alrededor de 17, 18 especies. Llamémosle desde pasto, forraje, algunas especies muy aclimatadas. Tenemos matorrales de brea, cachiyuyo, rica, que ahora está agarrando mucho vuelo en el boom gastronómico, que prácticamente la están arrasando también, y es donde hay que tener ojo y cuidado. Las melgas de cultivo, las que tradicionalmente se hacían, es principalmente forraje. Se trabaja mucho la alfalfa. También hay maíz, trigo principalmente. Y ahora hemos incluido varias otras especies de cultivos para empezar a monitorear y empezar a diversificar estas melgas de cultivo. Por otro lado, monitoreos de fauna, que son súper importantes en términos de controles biológicos, para poder regular ciertas plagas, roedores. Por otro lado, nos prestan servicios culturales. Hay ciertas especies, íconos y paraguas que son muy importantes tradicionalmente. Entonces, eso también es importante, tener el respeto a la zona y a las comunidades, que es parte de cómo nosotros nos vinculamos con ellos, desde el respeto, para seguir avanzando en este modelo. Y por otro lado, es algo que es un recurso muy escaso, y aquí les muestro algunas de las estructuras de donde hay agua. En realidad, nosotros tenemos una napa subterránea, la cual es bastante salina, tiene una numerosa cantidad de metales pesados, es bastante difícil de trabajar. Por otro lado, hay aguas afluentes del río Vilama que nos llegan por turno, que eso también es otra de forma tradicional, cómo obtenemos el agua. Y por otro lado están todo lo que es las lagunas hipersalinas, que es toda esta napa de salmuera que está bajo toda la cuenca del Salar de Atacama, ¿no? que nosotros somos la puerta de entrada del Salar de Atacama. Y hay distintas especies, cómo vamos avanzando. Este es el mapa general de cómo nosotros
cómo abordamos el territorio. Y acá les muestro lo que es la reserva. Esta es una captura en Google Earth de cómo es el sitio. El IU completo es todo lo que está delimitado, lo que estoy delimitando con el cursor. Y las zonas que están coloreadas son las pertenecientes a la reserva. Tenemos en amarillo las áreas de bosquete, que en realidad son árboles aclimatados a esta zona, son chañares, son de usos culturales, su fruto es bastante apetecido, tradicionalmente se hacen harinas, se hacen varios jarabes también, expectorantes, es rico en almidones y azúcares, lo cual lo hace muy dulce y apetecible para distintas generación de distintos alimentos. Por otro lado, como les mencionaba, está todo lo que tiene que ver con las melgas de agricultura. Estas, las primeras que están acá, son de maíz blanco y maíz amarillo. Por otro lado, tenemos la gran mayoría de estas otras melgas son de alfalfa. Hay algunas que vienen con alfalfa trigo. Y el inicio de este proceso agroecológico es lo que está acá marcado, que es la zona de esta zona, donde tenemos, en todas estas melgas tenemos distintos cultivos, donde están las variedades ancestrales de maíz. Tenemos 8 variedades distintas de maíz que se dan en la zona. Tenemos quinoa, avena, estamos usando trigo también, y por otro lado alfalfa, y habas que hemos estado incorporando ahora como para empezar también a mejorar tanto el suelo como también darle respiro al terreno. Tenemos un área de conservación que acá se muestra en café, que en realidad son matorrales de brea, cachiyuyos y rica, que son parte importante del ecosistema de la zona, y que están muy presentes ahí y albergan a fauna y a polinizadores también. Dentro de las prácticas tradicionales y agroecológicas que nosotros hemos iniciado dentro de Puribeter, acá les muestro la quinoa, tenemos la alfalfa y las distintas variedades del maíz. Hemos ido integrando tanto el área agrícola como el área pecuaria y el área forestal, que aquí no se aprecia muy bien, pero en realidad sí, ya hemos empezado a poner cercas vivas, hemos integrado ciertas especies arbóreas que nos puedan ir protegiendo también y generar estos corredores biológicos dentro de la zona. La idea es empezar a conectar, a hacer conexiones de estos parches de bosque para poder ir tanto protegiendo los cultivos como para seguir dándole albergue a las distintas avifauna del lugar, que es súper importante para mantener la biodiversidad del lugar. Hemos incipientemente algunas rotaciones de cultivos, tenemos algunas megas en descanso, hemos ido incrementando la materia orgánica. El compost es súper difícil de realizar allá por la falta de agua y las altas temperaturas y salinidades. Hay que ir incorporándole agua cada cierto tiempo, irlo moviendo más de lo habitual, en realidad en otros climas. Pero se ha ido logrando a pulso, se han ido haciendo varias cosas. Se ha empezado a monitorear el suelo, tenemos monitoreos de la cantidad y calidad de agua, que también es súper importante dentro del lugar. Como ya les dije, tenemos dos fuentes de agua, una es que es un pozo que está con agua salada prácticamente, y esa la tenemos que hacer procesos de osmosis reversa para purificarla, poder empezar a y por otro lado tenemos la del río, que tampoco es el agua más pura del mundo. Hay que tener en cuenta que en la región de Antofagasta también tenemos Chuquicamata, tenemos otros reductos mineros importantes. Antes en San Pedro de Atacama también había una mina de azufre abierto, donde tenemos un cerro dentro de puro azufre dando vuelta, y que
con las ventoleras llegan a todos lados. Entonces, es complicado el tema del agua y hay que monitorearlo si queremos tener una sanidad alimentaria dentro de eso. Hay que empezar por algo. Por otro lado, es las reforestaciones en senderos, optimizaciones de la propagación de la flora nativa. Ya tenemos ajustado las propagaciones de árboles semilleros y de las propagaciones del chañar y del algarrobo. Algarrobo, en Argentina también lo deben conocer, Prosopis alba, Prosopis chilensis y tamarugo dentro de ellos, que también tienen importancia tanto en alimenticia, en forraje, como alimenticia a alimento humano, y que también permite ser estos conectores biológicos, generar sombra, empezar a dar una mayor calidad de vida también a las personas que visitan el parque, como también a los animales que están ahí. Y por otro lado, con estas propagaciones nativas también estamos vinculándonos con la comunidad, haciendo estas donaciones para que empecemos a generar escudos verdes o zonas verdes dentro de un lugar que es muy árido. Entonces, ahí estamos generando estas campañas de deforestaciones en comunidades pequeñas, en sus plazas o en los mismos jardines también, para que empiecen a aumentar estos beneficios que entregan los árboles. Por otro lado, tenemos todo lo que es el pastoreo rotativo. Hemos optimizado también las dietas de los animales para empezar a ser más sustentables dentro de este mismo sistema, y usar el guano como fertilizante orgánico. Esos son parte de lo que hemos ido avanzando. Es un grano de arena con todo lo que nos falta, pero vamos, para allá vamos. Y dentro del proyecto que les quería contar, que es más ya, aparte de las prácticas tradicionales, tener la base de esta transición agroecológica, es cómo nosotros vamos a aplicar este modelo para conciliar la producción agrícola con la conservación de la biodiversidad del territorio. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son algunas intervenciones que tenemos planificadas para empezar a generar esta transición. Y por otro lado, aparte de este desarrollo, de este piloto agroecológico, también la idea es, como misión que tenemos, es vincularnos con la comunidad, hacernos partícipes con ellos, es hacer una transferencia a los pequeños agricultores locales con de estas herramientas para desarrollar sistemas agroecológicos propios. Y eso es algo fundamental. Nosotros también estamos trabajando con el Liceo de San Pedro de Atacama, es un liceo técnico, donde hay carreras tanto de agricultura y aparte turismo, en lo cual hemos vinculado a ambos para tanto enseñarle buenas prácticas agrícolas y el trabajo, como el desarrollo agroturismo y otras distintas instancias que podemos ir desarrollando en la parte más económica. Dentro de estas intervenciones, como ya les mencionaba, son estos bosquetes de protectores. Hay que tener en cuenta que San Pedro de Atacama, el lugar es un desierto, hay harta arena, y desde las 3 hasta las 7 de la tarde se genera un ventarrón que te tapa todo lo que tú puedes ver. Entonces, la idea de generar estos bosquetes de estos cercas vivas es protegerlos a los cultivos de la arena que les llega mucha arena, los tapa, y eso también genera bajos rendimientos, pues, por un lado. Y por otro lado, agrega salinidad al lugar. Entonces también va en desmedro del suelo. Vamos perdiendo suelo y materia orgánica por esta capa dura de sal y roca que se va formando cuando uno va regando. Por otro lado, plantaciones de atractores de polinizadores. Nosotros, ya, como ya les había mencionado, hicimos un catastro de las especies vegetales que había. Y lo que vamos a hacer es empezar a propagar especies nativas y presentes en la zona, como son aquí la algarrobilla que les muestro, tomatillo, malvilla, entre otras, que atraen una gran cantidad de polinizadores nativos, abejas de distintas
distintas especies, tenemos otros insectos que también enriquecen la vía y controlan pulgones y otras plagas que están ahí, arañita roja, entre otras. Y lo otro es generar esta instalación de refugios anideros, tanto para aves insectívoras como para perchas para rapaces, que nos van a permitir aumentar la dispersión de semillas, tener control de plagas y, por otro lado, también son un atractivo para el visitante. Entonces vamos a generar todo un sistema integrado de lo que podemos ir haciendo. Hay registros de halcones perdigueros, pequeños, aguiluchos, cernícalos. Acá les muestro un yal, que es una foto que tomé yo el año pasado. Este año, lamentablemente, no he podido ir por temas de pandemia, no he podido viajar. Pero ha sido todo en remoto. Es lamentable, pero estamos acostumbrándonos a este sistema por mientras. Por otro lado, creación de puntos de aguas, bebederos para la fauna y creación de refugios de madera e incremento. Acá lo que les muestro, esta es la forma en que se riega Puriveter. Nosotros tenemos disponibles 36 horas del río Vilam, de la apertura de la compuerta. ¿Eso qué significa? Que nosotros dentro del predio tenemos estas canalizaciones que están, generalmente son cemento por los dos lados para que fluya, pero el fondo se deja solo con tierra para que pueda no solamente regar la melga de cultivo, sino que todo el lugar para favorecer esta integración de la naturaleza con el área productiva. Y en ese sentido, solo tenemos 36 a 48 horas de riego una vez al mes. Entonces, con esa agua es la que sostiene la vida dentro de la reserva. Y por eso es importante la selección de los cultivos que tenemos también, porque pueden aguantar pasar 25 días sin más agua. Entonces, nosotros al igual usamos en casos extremos, sobre todo en verano, el agua que tiene la planta de osmosis reversa, pero no es tanta como nos da tan abasto para hacerlo. Entonces, ese es un gran riesgo lo que tenemos. Y la segunda parte, ya les mostré todo lo que es las intervenciones para favorecer lo que es la biodiversidad del lugar y aumentar esta producción agrícola y mantener el agua. Se me olvidó decirles que dentro de estos animalitos, el chululo, que uno lo ve como si fuera un ratón en realidad, pero son verdaderos arquitectos que moldean todo el subsuelo del terreno y permiten que cuando esto se inunda por el regadío, por inundación, va generando una infiltración mayor dentro del agua, del terreno, lo que permite que las raíces profundas obtengan agua y se mantenga el agua por más tiempo dentro del predio. Entonces, hay servicios ecosistémicos que nos prestan ciertos animales que también nos, es importante mencionarlos. Creo que es súper relevante. Lo mismo que nos decía Graciela, nosotros hemos puesto estaciones meteorológicas y monitoreando debajo del bosquecito de Chañar con respecto a las zonas que están mucho más abiertas y hay por lo menos 4 grados de diferencia. Entonces, que sí hacen, que sí se nota y hacen la diferencia para los animales y para todos nosotros. Y la segunda parte es hacer esta transferencia también a los agricultores locales con programas de capacitaciones prácticas enfocados a estudiantes del liceo técnico, a pequeños agricultores de la zona, y que vayan a ver este piloto. La gracia de esto es que vayan, que lo vean, que sean parte de este proceso también. Estamos vinculando a todo el IUD Better para tratar de generar corredores biológicos en todo el lugar, y esta es la segunda etapa que tenemos que ya empezar el próximo año, donde vamos a empezar con todo lo que es difusión, programas, seminarios, charlas, experiencias en terreno, para ir vinculando los,
en esa situación. Y algunas proyecciones y desafíos. La optimización del recurso hídrico es fundamental. Hemos intentado hacer riego por goteo y un montón de otras cosas, pero en realidad se tapan todas las... todos estos sistemas han colapsado por la alta salinidad del agua. Entonces, si es que no se limpian bien, si no se presurizan, si es que no se les hace el uso correcto, quedan inutilizados al mes. Entonces no ha sido difícil encontrar optimizaciones propias para el terreno. Desarrollo e investigación sobre propiedades de los vegetales producidos. Acá les muestro, estas son las vainas del algarrobo y estas son las semillas del chañar. Ambas muy ricas nutricionalmente, y eso es lo que hemos estado empezando a hacer, analizando micro o macronutrientes. Queremos ver si no tienen ningún metal traza o algo de contaminación, y por otro lado, las propiedades alimenticias. También queremos mejorar las dietas animales, no solo alfalfa y forraje externos, minimizar es la externalidad, sino que también tratar de ser autosustentables dentro de ese proceso. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con cultivos de especies resilientes y variedades locales. Acá les muestro algunas de las variedades que tenemos de maíz. Acá están los cultivos de este maíz. Y por otro lado, los animales que tenemos, llamas, caballos y ovejas dentro del lugar. Y lo que ha hablado Walter hace mucho rato es que la agroecología no es solo una... es un tecnicismo de la agronomía y que solamente se queda ahí, sino que abarca distintas dimensiones, ya sea la ambiental, la social, la económica y la cultural. Y dentro de esa, acá les hago un resumen más o menos de lo que el trabajo y el proyecto abarca. Es como dentro de la dimensión ambiental es la compatibilización de la actividad productiva con la conservación del territorio, incrementar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los predios agrícolas, sin impactar negativamente la productividad, dar valor a los recursos locales, como ya les había mencionado, la harina del chañar, las semillas de algarrobo, las variedades de maíz, hay la quinoa que se genera ahí también, es alta en hierro, tiene otros valores agregados que son bien locales y que creo que es importante también irlos relevando. Por otro lado, no podemos dejar a la comunidad de lado. Tienen que ser parte de esto. Hay un modelo que tiene que ser de desarrollo agrícola que sea escalable y que permita a corto y mediano plazo una autosuficiencia alimentaria para la comunidad, pero dando valor a estas especies locales y posteriormente a un desarrollo local integrado. Acá, en la comuna y en la región de Antofagasta, principalmente hay los predios agrícolas son de menos de 3 a 5 hectáreas y un máximo de 20. Entonces, principalmente es agricultura familiar, donde no tienen uno o dos funcionarios dentro, o trabajadores con el dueño del predio. Entonces, son agriculturas muy, muy focalizadas y muy locales, que las cuales es importante que quizás impulsar la generación de cooperativas, empezar a generar estos gremios y asociaciones que prácticamente no existen. Por otro lado, la dimensión económica, también buscamos promover la sustentabilidad y la estabilidad del territorio, o sea, soberanía alimentaria, la optimización del uso y reciclaje de los desechos y el manejo del suelo, la disminución del uso de agroquímicos. Prácticamente nosotros no usamos hace varios años agroquímicos, solamente con los animales que están ahí y el mismo algunas especies vegetales, nosotros las procesamos para generar antifúngicos dentro del mismo predio. Valorización económica de estos servicios ecosistémicos son... Walter lo mencionó en algún momento también, que es como cómo valorizamos lo invisible. Y creo que parte de esto, ponerle atención a lo que la naturaleza nos brinda, es parte de esta responsabilidad que tenemos y cómo le damos un valor económico para que también esto pase a que las
tomadores de decisiones generen políticas públicas asociadas a esto. También creo que es importante. Muchos de los tomadores de decisiones son o ingenieros, o economistas, o que no tienen, no están relacionados con el hacer de agrícola, por lo cual, o por, de la naturaleza. Por lo cual estos servicios, si tú los pones en un valor monetario, que es lo que ellos entienden, es más fácil la llegada. Y nosotros tenemos, en Fundación Medi, tenemos una experiencia con la valorización económica de las ballenas azules, que también es algo que es bien interesante de colocar en la mesa. Creo que les mandé también un artículo ahí, pero nos vamos a escapar mucho de esto. Así que. Y lo otro es la dimensión cultural que no podemos dejar de lado. O sea, estamos en un territorio principalmente un territorio de comunidades indígenas, comunidades atacameñas, que ellos ya tienen unos saberes ancestrales importantes y que nosotros los queremos aprenderlos, queremos conocerlos, pero también queremos integrarlos a nuestras actividades. Creo que, y eso es, usamos el calendario agrofestivo, tenemos prácticas de pastoreo que ellos usan, el hilado, el teñido de lana también es una actividad que se hace dentro de la reserva, y las especies ancestrales aclimatadas, y las prácticas de cultivo, tanto de manejo del suelo y de siembra, que es bien interesante de hacer. Eso es lo que les quería contar, y bueno, les quiero dejar esta reflexión, no es mía, no encontré la cita, pero si caminamos solos, avanzamos rápido. Sin embargo, si podemos caminar juntos, podemos llegar más lejos. Y creo que eso es la dinámica de lo que nosotros queremos avanzar con este tema de la agroecología. O sea, si nosotros empezamos a asociarnos, empezamos a generar estos huertos urbanos, estas distintas iniciativas, sí se pueden generar grandes cosas. Y creo que eso es lo importante de poder compartirlo. Y les doy las gracias a todos ustedes por escucharme. Creo que ha sido bien interesante este ejercicio de poder ver desde esta vereda del hacer y de cómo ustedes también lo están haciendo, están teniendo sus propias batallas en distintas dimensiones, en distintos contextos de urbanos, rurales, donde sea. Bien interesante, bien motivador también, porque creo que estamos llevando el camino correcto para poder vincularlo con hacer algo más. Creo que eso es lo que les quería transmitir hoy día. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muy excelente presentación. Y bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir, a veces siempre se dice, o lo primero que nos dicen desde la agronomía en algunos lugares así es, acá no se puede hacer nada. Y creo que ustedes lo demuestran perfectamente. Como a veces nos pasa, digamos, lo mismo en Bolivia cuando vamos a las montañas y vemos lo que hacen los campesinos, cuando decimos claramente, le sacan comida a las piedras, ustedes le sacan comida a la arena. Es un poco lo mismo con semejante cantidad de complicación, así que muy, muy enriquecedor esa presentación. La verdad que uno, en esto creo que engancharíamos cada uno y estaríamos, no sé, 3 o 4 horas hablando de un solo tema, porque da para muchísimo. Pero sé que también agota el tema de estar vinculado al internet, entonces si les parece, hacemos un cortecito de 10 minutos, y después yo tenía en agenda a la presentación que nos mandó Leticia por el tema de Basavilbaso, Gustavo de Wine que avisó que posiblemente no venga, entonces lo saltearíamos, a Alejandra Tenaglia de Chavás para el tema de los comentarios sobre el periurbano y el lindo trabajo que están haciendo en Chavás, Paulina con el tema de biológicas, Magdalena Rojas y Maitei. Y si nos queda, se va a tener que extender un poco esto, hay dos opciones. Si ustedes no tienen inconveniente, lo extenderíamos un poquitito más allá de las 9 hasta que, digamos, que se puedan escuchar. Piensen también en resumir un poco sus presentaciones y eventualmente yo voy a tener otra charla, no la semana que viene, que va a ser un poco más intensa también, sino en la subsiguiente, para tratar los temas sociales, que podríamos abrir ahí un espacio adicional
en lugar de intercambio de preguntas, podríamos hacer una, no un segundo taller, pero si quienes quisieran agregar algún tema de, para comentarnos, podríamos aprovechar esa oportunidad también, para que nadie quede afuera de poder tener este, sus comentarios, porque es evidente, como lo ven, que esto no es de arriba hacia abajo, que esto es realmente horizontal, y que acá estamos aprendiendo todo continuamente. Entonces creo que ahí este, no me gustaría perderme experiencias si ustedes las quieren compartir. Entonces, si les parece, descansamos 5 minutos, le toman un mate, un té o lo que fuera en cada una de sus regiones, y volvemos en, volvemos a las 8:10, a las 8:15, como para no tener mucho tiempo de retraso con la presentación de Leticia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, un abrazo. Nos vemos.
Hola a todos, si les parece, vamos volviendo. No, la billetera. La billetera. Hola, Walter. Hola, Leticia. Yo estoy haciendo un check de tu presentación y la tengo en blanco. Me llegó en blanco. Si podés pasarla vos, porque yo no sé cómo. No, el problema es que no la puedo. ¿Te llegó en blanco? No la puedo pasar porque me aparecen todos el fondo de pantalla de color azul, creo que es el tuyo. Y no tiene texto, no sé en qué configuración sí. O qué formato tiene. Pero, a ver, si vos la tenés enfrente tiene tuyo, PDF. Sí, abrí, tengo dos y las dos me llegaron igual. No nos preocupemos por eso. Si vos la tenés enfrente tuyo y te parece... ¿Cómo tengo que poner compartir? Sí, tenés que poner... A ver, yo puedo compartir pantalla. Sí. Ya. Primero vos tenés que abrir... el archivo que vos tenés, tenerlo frente a tu pantalla, porque lo que va a transmitir la pantalla es lo que vos tenés. Y en ese momento, abajo, le pones compartir pantalla y bueno... Acá lo tuvo abierto. Perfecto. ¿Ahí? No, todavía no nos apareció, pero a veces puede pasar un poquito. ¿Ahí se está viendo o no? No. No, no la estamos viendo. Si no, Leticia, contalo directamente la experiencia, por favor. No nos retrasemos por las imágenes tampoco. Ay, pero es una lástima. A ver, espera un momentito. Sí, te esperamos. Espera un momentito. Los momentos cruciales de los PowerPoint. Pero todos piensen frente a esto que nos tenemos que arreglar con un pizarrón y una tiza, ¿eh? Es decir, porque va a venir una crisis energética también. Vamos a quedar nada más que con eso para poder... Ahí está Leticia, perfecto. ¿Ahí? Ahí está entrando, está perfecto. ¿Ahí se ve? Todavía no, pero ya va a estar entrando. Así que tranquila. Bueno. Esperá un segundito que todavía está empezando a compartir. Todavía no llegó. No aparece nada, che. No sé si los demás lo están viendo. Yo no lo estoy viendo. Yo estoy viendo... que me está indicando que compartís, ahí la cortaste.
A ver. La puedo compartir. No sé. Ah, Walter, si quieren, ¿eh? Mira. Vamos, adelante, Ale. Algo que le pasa, por favor. A Leticia la voy a tener que mutear, ¿eh? Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Ahí está perfecta tu pantalla. Ponela, digamos, en versión pantalla para verla toda y listo. Tranquila. Ahí estamos. Bueno, yo soy de ponela, ponela para que te vea completo. Ahí está, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno. Mi nombre es Alejandra Tenaglia, yo soy de Chavás, es una localidad de unos 8.000 habitantes que está ubicado en un departamento que se llama Caseros, que es este que tiene la formita de zapato, y nosotros estamos ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, que tiene forma de bota, y en el centro este de la Argentina. Estamos en el centro, porque estaríamos en la punta de abajo de la bota. Acá en Chavás, yo ahora soy encargada de prensa de la comuna de Chavás, pero esta tarea la empecé en el 2018. Anteriormente ejercí el periodismo durante 10 años, 8 de ellos al frente de un periódico, de los 2 que hay en la localidad, y en ese momento, entre muchas preocupaciones que tenía de distintos temas, se acercó un compañero que había fallecido su pareja por cáncer, y estaba preocupado por la cantidad de gente joven que enfermaba y moría de cáncer. Entonces, él se había propuesto iniciar en Chavás un campamento sanitario, que es un dispositivo que tiene la Facultad de Ciencias Médicas de la Ciudad de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que es una materia que se llama práctica final, seguramente la gente de Rosario que está en el curso lo conoce. Todos los alumnos, para rendir la materia, lo que hacen es ir y acampar en una localidad, y durante una semana hacen encuestas domiciliarias, donde averiguan a través de un listado de preguntas de qué se enferma la gente, o sea, qué medicación toma, qué enfermedades tiene, de qué fallecieron sus familiares. Bueno, un montón de preguntas que permiten más o menos acercarnos a de qué enfermamos y de qué morimos. Gracias a mi amigo que hizo el contacto con la gente de la facultad y del presidente comunal que estaba en ese momento, que aceptó firmar el acuerdo, se realizó el campamento sanitario en diciembre del 2014 acá en Chavás. Al año siguiente cambió el presidente comunal, ingresó el que ustedes ven en pantalla, que es con el que yo trabajo, se llama Lucas Lesgard. Con el momento que ingresó tenía menos de 40 años, es odontólogo, y con mi amigo fuimos a hablar con él por el tema de que cuando se realiza un campamento sanitario, en el momento se hacen 2 días de encuestas domiciliarias, un día se visita las escuelas, y se hace un día de talleres comunitarios. En el quinto día los chicos dejan un resultado preliminar, pero los resultados definitivos, desglosados y interiorizándose un poco más de toda la problemática, llegan siempre 6 meses o un poco más de tiempo después. Nosotros nos pusimos a trabajar con mi amigo para que esos resultados lleguen, ¿no? Estábamos interesados en ver, si bien ya teníamos los números preliminares, y entonces fuimos a hablar con el nuevo presidente comunal para ver qué pensaba sobre el tema, y él estaba justamente muy interesado en que llegaran para el momento de asumir, poder tomar políticas en base a esos datos. Así que se puso inmediatamente a disposición del equipo de Damián Berseñasi, que es del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Y esto llevó un tiempito, ¿no? Hasta que se logró que lleguen los resultados, porque bueno, en ese momento hubo bastantes problemáticas en la misma facultad que, bueno, no vienen al caso. Logramos que en febrero, o sea, un año y unos meses después, llegaran los resultados. Ese periódico que figura ahí era mi periódico en ese momento, el periódico El Observador, donde, bueno, yo estaba trabajando, y llegaron los resultados, y el presidente comunal decidió ponerlo a disposición de la población en vivo, directamente, digamos, ¿no? No tuvo ni reunión previa ni nada, quiso que los chicos, los mismos médicos, ahí está Damián Berseñasi y Gastón Palacios, que era el médico que estuvo al frente del campamento que se realizó en Chavás, explicándoles a la población en general los resultados, a qué se debían,
respondiendo todas las preguntas que tenían los vecinos, y bueno, ahí salieron varias cosas interesantes, ¿no? Chavás, como les decía, está ubicado en el centro de la Argentina, en lo que nos han enseñado en la escuela, salvo que Walter me corrija, que está en uno de los suelos más fértiles del mundo, ¿no? O sea que imagínense que estamos en la pampa húmeda, en el centro del agronegocio, donde hay soja por todos los costados. Yo escuchaba a los compañeros y pensaba, acá tenemos todo, tenemos mucha tierra, tenemos tierra que es muy fértil, tenemos agua, tenemos de todo. Tenemos en este caso hasta un presidente comunal que fomenta la agroecología, ¿no? Que ya van a ver cómo llegamos a eso. Y sin embargo, tenemos otros problemas que se hacen muy difícil también. Bueno, en estos resultados que surgieron, uno de los que más preocupó, por lo que aparecimos en todos los diarios de la región, es que la primera causa de muerte en Chavás, pero como también se ha dado en otras localidades, era el cáncer, no las enfermedades coronarias como se da en la media nacional. También surgió en estos resultados que había muchos problemas respiratorios. Acá, como en muchos pueblos de la zona de la Pampa Húmeda, se han conformado en derredor de las vías y después de la ruta que acompañó la vía, y en un principio, obviamente, ahí se instalaron los acopios de cereales, por lo cual, en la actualidad, los acopios de cereales están en el centro de la población, con mucho rechazo de la población, ¿no?, por ese asunto. Bueno, entonces, hay enfermedades respiratorias que se pudieron comprobar a través de estos datos, hay muchas enfermedades relacionadas con tiroides, que también se ha dado en varias de las localidades que tienen este mismo panorama que tenemos acá en el centro. Y también dieron que teníamos un problema de obesidad, una tendencia a la obesidad infantil en el relevamiento que hicieron en las escuelas, por lo cual, bueno, el presidente comunal, el nuevo, Lesgart, tomó los resultados y empezó a aplicar políticas concretas. Por ejemplo, respecto de la obesidad, lo que se hizo fue en las escuelas duplicar la tarea que se venía llevando a cabo y tratar de acercar concretamente el tema de que los procesados no son buenos, o sea, de que hay que comer fruta, de enseñarles a los chicos a manejar otro tipo de alimentación que no sean los snacks y todo ese tipo de cosas que se vendían en los kioscos. Bueno, esto es el trabajo que se va haciendo con las escuelas, que la verdad es de lo más rendidor. Cuando también acá en Chavás se implementó la separación de residuos, la verdad es que los talleres en las escuelas han sido lo que más ha rendido, porque los chicos son esponjas y además los trasladan a sus familias. Bueno, se dictó una nueva ordenanza de aplicaciones, o sea, en ese momento había una ordenanza, pero los límites no eran claros, se designó un veedor, se trató, la política que se intentó planear desde el principio es a tratar de alejar las fumigaciones del pueblo, entonces se amplió un poquito la distancia, pero sobre todo se intentó poner una distancia que permitiera ser cumplible, o sea, que permitiera un periodo de transición y de comunicación también con los vecinos de todo el periurbano. Se designó un veedor y el mismo presidente comunal. Con el veedor fueron a recorrer todo el periurbano a hablar con los productores. Podemos decir que en la mayoría de los casos lo tomaron muy bien. Hubo algunos casos que no fue así, que fueron muy reticentes, ¿no?, a las nuevas disposiciones. Los vecinos en general estuvieron muy, muy agradecidos porque en principio no conocían ni que existía una ordenanza al respecto, ni cuál era el mecanismo para a dónde ir, qué cosas hacer en el caso de que tuvieran problemas. Se designó un teléfono de urgencias que funciona todos los días las 24 horas para que puedan llamar y alguien se presente en el lugar si es que ven que sucede algo que no es lo permitido. Y aparte se les informó qué es lo que tiene que suceder, o quién tiene que estar presente, por ejemplo el veedor, que no puede estar sucediendo sin ellos. Bueno, esto permitió también que, por un lado, se aplique lo que el Estado impone, ¿no? Porque una de las cosas que yo pensaba, muchas veces pienso cuando en el curso escucho, que también a mí me pasaba, ¿no?, cuando estaba del lado de afuera, desde el periodismo, uno reclama a veces mucho al Estado, y a veces uno cuando está dentro ve también cómo el Estado, que lo comentaba el otro día cuando, en un comentario con Walter acá, también está muy limitado, porque uno piensa, está el curso de las buenas prácticas, ¿no?, que impone la provincia, que se deben dar desde los municipios a los aplicadores, por ejemplo. Pero no existe, o sea, significa que directamente se nos obliga a los municipios y a las comunas a enseñar cómo manipular los químicos. Pero nadie da ningún curso desde el Estado
que hacer que la agroecología, por ejemplo. Entonces, bueno, el presidente comunal vio que esto no estaba, buscó por su lado, dio con Eduardo Cerdá, logramos que venga Chavás a dialogar con los vecinos, con los productores. Eduardo, para los que no lo conocen, es uno de los fundadores de la RENAMA, que es la Red Nacional de Comunas y Municipios que fomentan la agroecología. Bueno, logramos que los productores vayan por lo menos a escuchar, y Chavás se adhirió a la RENAMA, siendo la primera localidad de la provincia de Santa Fe que lo logró. Todo esto es muy a pulmón, por más que ustedes piensen que a lo mejor porque es desde un municipio es más fácil. La verdad es que es muy difícil porque está, el modelo del agronegocio está tan instalado como si hubiera sido toda la vida así acá. Pareciera que las generaciones anteriores no existieron. Pareciera que siempre fue así el modelo de utilización de líquidos, y que cuando uno habla de algo diferente está diciendo una barrabasada o algo que es totalmente imposible. O sea que, bueno, más para el presidente comunal con las presiones que puede llegar a generar todo esto desde lo político, ¿no? Desde muchos otros costados. Pero bueno, Chavás adhirió a la RENAMA, Eduardo Cerdá recorrió los campos, habló con los productores, se sentó a dialogar con los medios de comunicación para tratar de sociabilizar esto que estábamos haciendo, y lo que perseguimos después fue también el relevamiento de aire, tierra y agua para complementarlo con los resultados del campamento sanitario. Tras mucho trabajo logramos que el doctor Marino y su equipo, ellos son del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, tienen un grupo dedicado específicamente a esto, vengan a Chavás, se interesen por poder realizar el estudio que ellos hacen acá. Logramos acordar con ellos y empezó. Empezó el licenciado Santiago Vittori a tomar muestras, hizo la primera toma de muestras, y presentó los primeros resultados. En estos primeros resultados apareció, lógicamente, como en todas las localidades de esta zona, que había agroquímicos, presencia de agroquímicos en tierra, agua y aire. Por ejemplo, se comprobó también que nosotros, desde la gestión en realidad, yo digo nosotros porque siempre trato de comunicar desde la prensa, y que es algo que tan difícil, ¿no? Pero el presidente comunal actual eliminó el manejo de las malezas con agroquímicos, se hace todo de manera manual o mecánica. Esto para las extensiones de verde que tiene un pueblo es un montón de lugar. Y la gente en principio costó mucho que se acostumbre, o que no se quejara, o que comprenda que el césped no se cortaba tan rápido como antes, por ejemplo, en los frentes de las casas, en los espacios públicos, en los canales perimetrales, por ejemplo, que era donde de tanto agroquímico que se aplicó, se ha bajado hasta el nivel del suelo, lo cuentan la misma gente que ha venido a revisar el tema. Bueno, se logró, tras mucho esfuerzo, demostrar, tras esto, que los primeros resultados, que por ejemplo en la plaza y en el ferrocarril, o en una de las plazas y en el ferrocarril, que están en el centro del pueblo, como les decía antes, hoy en día no hay presencia de glifosato, pero sí hay presencia de AMPA, que prueba que sí se aplicó en años anteriores. Algo que también, por ejemplo, ahora que el tema está instalado, las gestiones anteriores, por ejemplo, desmienten, niegan haber utilizado este manejo de las malezas, que por supuesto es mucho más rápido usando líquidos que... Y quiero detenerme en esto, porque algo que aprendí en este curso, que me gusta mucho, es el tema del costo ambiental, ¿no? O sea, siempre supe esto que poníamos en la publicación, ¿no? Tratar de explicarle al vecino que hacer el manejo de la maleza con medios mecánicos o manuales lleva más tiempo, requiere más personal, es más costoso por la cantidad de hora hombre que consume y la cantidad de tiempo que le lleva, pero lo que no ponía en esa publi, porque todavía no tenía la expresión incorporada y la aprendí acá, es que lo que tiene es no tiene costo ambiental. Que eso veo que en general es algo que no se contabiliza en nada, que me parece que está bueno que lo podamos empezar por lo menos a ver, ¿no? Todos nosotros. Bueno, en Chavás también se realiza una FESPAL, es una feria nacional. Feria y Seminarios de Producciones Alternativas, quiere decir FESPAL. Comenzó en Chavás en el 2001, en la época de la debacle económica. En ese momento las producciones alternativas que había eran cría de caracoles, producción de arándanos. Eran todas producciones que trataba de aglomerar productores para exportar.
Entonces, en realidad, durante muchos años, la feria, además de tener un poco de todo, ¿no?, los seminarios estaban más bien manejados por empresas, o sea, eran más dirigidos al agronegocio, los venían a dar directamente titulares de las empresas. Desde que entró el presidente comunal actual, lo viró todo lo que pudo para el lado de la agroecología, y tuvimos la suerte en el 2018 de armar una mesa interdisciplinaria donde pudimos sentar a mucha gente junta, que para nosotros fue un lujo, pero que nos permitió también acercar a la población a nombres como, bueno, Eduardo Cerdá, que ya lo habían conocido por la RENAMA, Gastón Palacios es el médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, del Instituto de Salud Socioambiental, de los campamentos sanitarios, Eduardo Calli, que es un médico veterinario de la zona, que es doctorando en agroecología y tiene también un grupo que lleva adelante en la práctica esto, Perla Erro, que es coordinadora de Slow Food en Argentina, Filardi, que es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, y tuvimos la suerte de tenerlo también al doctor Walter Penge. Esto se realizó en 2018 y para nosotros fue muy importante poder acercar la palabra de todos ellos a Chavás. De hecho, bueno, tuvimos una pequeña mala suerte, que fue que fue un año que se produjo una inundación, llovió mucho en esos días, así que hubo que desdoblar el seminario y la feria en sí, pero los videos quedaron cargados y la verdad que mucha gente siempre nos pregunta, se los pasamos, y fue un acercamiento muy, muy importante, y el acompañamiento de palabra autorizada a lo que nosotros, como decía una de las compañeras, a veces se nos considera un poco locos, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de cosas, incluso cuando lo haga, por ejemplo, un presidente comunal, como es en este caso, y bueno, tener por ahí la palabra autorizada de toda esta gente, que aparte tiene tanto bagaje, tanto trabajo encima, para nosotros fue muy importante. Bueno, después también tuvimos la suerte de que el grupo del doctor Walter Penge empezara en Chavás un estudio piloto sobre escudo verde agroecológico, de que seguramente va a hablar a lo largo del curso. Para nosotros también tenerlos en Chavás, en las visitas que pudieron hacer, porque después nos cortó, como también el relevamiento de agua, tierra y aire, dura 4 o 5 años y también quedó, se hicieron 2 tomas de muestras y no pudieron seguirlo porque nos agarró la pandemia, ¿no? Bueno, con el escudo verde entiendo que les debe haber pasado lo mismo a Walter y a su equipo, pero estuvieron en Chavás y más allá de la cantidad de valor que tenga para ellos los datos que puedan recoger, para nosotros fue muy valioso que él y su equipo se hayan podido sentar desde, muy valioso y muy generoso además, que se hayan podido sentar desde los medios de comunicación para sociabilizar esto, hasta directores de las escuelas y docentes, productores agropecuarios, aplicadores, ingenieros agrónomos. Eso ayuda mucho a instalar el tema y además, bueno, con una palabra tan autorizada, ¿no? Ellos también realizaron una primera visita con sus tomas de muestras, la segunda la realizaron en otra FESPAL, me acuerdo que fue André y Mariana que pudieron estar presentes, y en la tercera también estuvieron las chicas del equipo del doctor. Tratamos también desde lo simbólico, a mí si algo me preocupa mucho es el tema de la comunicación, ver cómo logramos hacer de esto una buena comunicación, ¿no? Porque veo que en distintos lugares tenemos distintos tipos de problemas, pero todos buscamos la manera de sociabilizar esto y de difundirlo lo más que podemos. Me quedó mucho el día que habló Maite, que preguntaba en qué estamos fallando, ¿no? Creo que es una pregunta que todos los que tratamos de que esto se difunda, nos hacemos en algún momento. Bueno, desde lo simbólico nosotros intentamos con toda la cartelería posible, ya les digo, es bastante inusual encontrar esto en el centro del planeta, en el centro del país, donde rige el agronegocio con tanta fuerza, alguien que clave un cartel que ponga lo del fomento de la agroecología, ¿no? Tenemos en los dos ingresos de Chavás, que la corta una ruta por el medio, carteles como este, y tratamos de en todo lo que se puede hacer presente el tema. Por ejemplo, al principio de este año, en febrero, se hizo un clásico entre los dos clubes que hay en la localidad, y bueno, le permitieron al presidente comunal ponerle el nombre, le puso Copa Fomento de la Agroecología, y hicimos volantitos donde se explica qué es la agroecología, que se dieron en el ingreso a las canchas. Y esto, que vendría a ser como una pequeñita segunda parte, me gustaba también mostrarlo porque es algo que creo que Walter no alcanzó a ver las veces que vino, y que además muestra cómo en poco tiempo se puede hacer muchas cosas,
que es que arrancó en marzo de 2020, la comuna tenía 8 hectáreas en un predio que está en la zona de periurbanos también, en uno de los ingresos del pueblo, y se logró después, es un predio donde hasta el momento se venían dando cursos de horticultura, de biopreparados, pero bueno, solamente se podía sostener mientras se daba el curso, con el trabajo de los asistentes, pero no encontrábamos cómo darle una regularidad. Se logró conseguir, aparecieron en realidad, un señor que se dedica a hacer la agricultura extensiva, que utiliza 6 hectáreas de esas 8, y un muchacho que utiliza 2 hectáreas, que es la huerta de Nico, donde está también un invernadero. Esto se empezó en marzo del 2020, ahí lo único que había de manera firme es una planta de separación de residuos. La separación de residuos también la implementó el presidente comunal actual. Lo que se hace es separación de residuos en origen, o sea que desde las casas se separa vidrio, papel, cartón y plástico, y hay una recolección domiciliaria una vez por semana, y además hay puntos verdes. Todo de una manera muy, sin muchos fondos, ¿no?, para este tipo de cosas. Por ejemplo, los puntos verdes son tachos de 200 litros que pintamos y ponemos los nombres de lo que va, pero bueno, con muy buenos resultados. La gente se ha ido adhiriendo cada vez más, de modo que esto se comenzó en el 2016, al año siguiente se duplicó lo que se había recolectado el año anterior, y año a año se sigue creciendo. Y lo que hay adentro de este predio es una planta de acopio de esto que se recoge domiciliarmente y en los puntos verdes y se lleva ahí, y hay una familia, que es un señor, su mujer y su hijo, que hacen una segunda separación manual, digamos, porque no tenemos ni cinta separadora ni nada, acopian y bueno, y venden lo que se recicla. En ese mismo espacio está, bueno, como le decía, la agricultura extensiva y la huerta de Nico. La huerta de Nico, que son 2 hectáreas, se empezó de cero. La tierra, esto es en marzo, ¿no?, de este año, la tierra simplemente estaba ahí para usarla, se armó una huerta grande, se armó esa otra huerta grande, que vistas desde arriba se ven así. Un solo productor, ¿eh? Bueno, yo estoy bastante involucrada con el proyecto y voy todo el tiempo que puedo, pero no es mi trabajo principal, así que no voy. No estoy de manera permanente. Se instaló un tanque de agua, fíjense que en la base se aplicó bioconstrucción, donde armaron una especie de lugar para guardar las herramientas. Se comenzó con el armado del invernadero, lo que había solamente eran las cabreadas, y con pallets desarmados se armó toda la estructura de madera, que ya está terminado. Y acá se hizo siembra de vicia y avena en uno de los espacios que hay. Fíjense que, miren, el que está de bermuda blanca es el presidente comunal, que en persona fue ese día a sembrar también. El productor del centro es Nico, el de la huerta, y el otro es uno de nuestros compañeros. Así está la vicia, la foto la saqué hará 15 días. En las huertas también se cultivan flores, estas son caléndulas, para generar entre las flores y las aromáticas corredores biológicos. Gracias al invernadero se pudieron hacer plantines, de hecho ya se vendieron un montón. Tratamos de seguir con el tema del reciclado en todo lo que se puede, reusar o reutilizar. Estos plantines, por ejemplo, los hicimos y los vendimos así, en sachet de leche, que la gente cuando convocamos nos acercaron. De hecho, yo cada vez que salgo de mi casa encuentro atada alguna bolsita en la reja que tengo en el frente, que son de sachet que la gente ya sin nombre me deja ahí. Bueno, ya hay producción, esto es rúcula, bueno, menta, acelga, lechugas, y bueno, estos que ya no hay más, que son los repollos, manzanilla. Los medios se han interesado, se acercaron a ver trabajo, porque además esto está en el borde de la ruta, mucha de la gente que pasa y nos ve ahí, o lo ve a Nico, se detiene a preguntar. Es un lugar, como contaban los compañeros también, esto genera un ambiente muy especial, de mucha camaradería, de mucha alegría, de mucho contagio. Y ya se puede empezar, ya se empezó a vender, hará alrededor de un mes, que pusimos un día, los sábados, y la verdad es que lo que noto, que en eso sí pareciera ser que es lo más eficiente de lo que ocurre con lo agroecológico, es que, por ejemplo, hay muchísima más demanda de la oferta, ¿no? O sea, estamos totalmente superados, la cantidad de gente que viene y que quiere alimentarse de manera sana es notoria. También sorprende, por ejemplo, en mucha gente, esto es un pueblo de 8.000 habitantes, nos conocemos todos, los productores del agronegocio, por ejemplo, van a comprar ahí.
llega con su chata de enormes a comprar ahí. Y bueno, eso hace replantearse muchas cosas, ¿no? También porque en esto el mensaje parece ser que llega muy claramente. Y sin embargo, en otros cuestionamientos que por ahí deberíamos hacernos, pareciera que no. En las otras 6 hectáreas, como les comenté, hay producción extensiva. Se hizo siembra de centeno. Está así, esta foto la saqué antes de ayer, en este momento. Esto también ayuda mucho. Es un hombre que trabaja de manera agroecológica en todos los lugares donde puede. En donde puede hace directamente agroecología, en otros ingresa en periodo de transición. Bueno, la verdad es que es muy bueno su trabajo. Esto lo puse sobre todo por esto que les decía, ¿no? Que a veces es muy difícil llamar la atención del de al lado, y por ejemplo han aparecido acá medios internacionales a entrevistarlo al presidente comunal, que tiene muy bajo perfil, que es muy amable y por eso atiende a los medios y todo, pero él siente que está haciendo lo que hay que hacer, y a veces como jefa de prensa me resulta bastante difícil convencerlo de que tiene que darle nota a todo el mundo, porque es importante socializar todo esto, o sea que no es que va buscando este tipo de cosas ni nada por el estilo. Estos, por ejemplo, son periodistas del canal Arte de Francia, que vinieron a hacer un documental, y bueno, entre otras localidades estuvieron acá en Chavás viendo lo que hacíamos. Ese es un productor agroecológico. Este muchacho es un periodista de Alemania, que vino de la radio pública alemana, también interesado, era el momento en el que estaban, creo yo, si no recuerdo mal, por ver si revalidaban o no la licencia por 5 años más del glifosato allá, entonces bueno, estaban interesados. Este hombre está radicado en Brasil, pero es alemán y trabaja para un medio suizo, también vino por esto. Y esto fue un documental que se hizo en distintas localidades, y que con la zorrita, que como la ven ahí, es eso que recorre por las vías. Los que están arriba son los médicos Damián Berceñas y su equipo del Instituto de Salud Socioambiental, que porque en Chavás hablaban de la agroecología, de cómo comenzó todo, así que filmaron sobre ese tema. Los chicos a los que están entrevistando ahí son un grupo que tienen una granja agroecológica acá en Chavás también, y que cuentan cómo a partir del trabajo del campamento sanitario y de lo que se estaba haciendo desde la comuna, ellos sintieron que tenían que virar hacia este modo de producción y de vida. Y bueno, para redondear un poco, a mí me queda algo, me quedé pensando cuando el doctor Penge decía que digamos también que nos servía del curso y bueno, qué intereses teníamos. Yo pensé que a mí me robusteció mucho dos, y me ayudó a nombrarlas, ¿no? Con las palabras correctas, que la agroecología es praxis, además de los otros dos conceptos, que es ciencia, que es movimiento, pero que es praxis, que esto de que es un saber también ancestral, que se hacía hace mucho tiempo, que no es un nuevo mecanismo, como por ahí se dice por la tele, un nuevo modo de producción o una alternativa, sí, sino que hay mucha gente que la hace. Eso también, que se ha dicho muchas veces en el curso, me ha servido mucho, porque uno lo ve, hay mucha gente que hace agroecología y que no sabe ni qué nombre tiene. Y además me gusta la idea de que sea praxis, porque uno se da cuenta cuando lleva a la práctica directamente, o sea, cuando se pone en acción, que se puede hacer, que hay veces que, espero que nadie se ofenda, pero hay veces en que en este ambiente, como el de la literatura, por ejemplo, que es otro en donde yo estoy, que se utilizan esos espacios para debates interminables, yo diría casi onanistas, que los debates son buenísimos, ¿no? Sí, y uno aprende un montón, pero a veces hasta pareciera que todo, muchas veces eso queda en la nada, y yo tengo la sensación de que aleja a mucha gente de la posibilidad de involucrarse y además de incorporar conocimientos y conceptos que tanto ayudan en la práctica desde ya. Yo tengo un amigo que es un vecino que hace apicultura y nunca tuvo tierra propia, siempre lo hizo por pasión que tiene por las abejas en tierras que le han prestado, y una de las veces que me contó hace mucho tiempo cómo lo hacía, me contaba que el dueño del campo le prestaba un liquidito para que tire abajo de los cajones para que no le crezcan los yuyos. Y cuando nos pusimos a investigar, acá era glifosato, creo que era lo que tiraba, bueno, era un químico, era un agroquímico. Y cuando yo le empecé a explicar cómo eso podía dañar a sus abejas, que lea bien, que yo a lo mejor no tenía la manera de explicárselo correctamente, uno ve cómo ese hombre que quería hacer las cosas bien, confiaba también, porque es otra de las cosas que se han mencionado mucho, uno acaba a una de las empresas que venden agroquímico cualquiera y habla con un ingeniero agrónomo y le dice, me crece mucho el yuyo alrededor del cantero, y el hombre te da un líquido en un bidón que vos no sabes ni qué es.
y que mucha gente confía directamente, pero se lo da un ingeniero agrónomo, ¿cómo va a pensar que le va a hacer mal? Bueno, entonces, me parece que el tema de que sea praxis, de que lo llevemos directamente a la práctica, además, por supuesto, de utilizar la palabra, me gustó mucho, y además esto de que es una solución integral, porque ese sí es un sentimiento que tuve siempre fuerte, de pensar que esto tiene solución para todo, o sea, esto de que lo ve también desde la dimensión humana, desde el trabajo honorable, ¿no? Digno, y desde, bueno, desde la solución, desde lo ambiental, ni hablar. Entonces, mi interés en este curso estaba dado por incorporar conocimientos formales, a través de sabía que desde el doctor Peng no falla, él y su equipo, de tener una guía bibliográfica y acceso a ese material, y estoy ampliamente superada con eso, porque tengo una cantidad de material que voy bajando, que no sé si me va a alcanzar la vida para leerlo, pero estoy muy entusiasmada porque he visto títulos que tienen que ver con la práctica justamente, y ya los estuve hojeando para ver en qué me ayudan. Conocer otra realidad a través de los compañeros, y la verdad que para mí es muy enriquecedora escucharlos a todos, tener la posibilidad que nos da el Zoom más allá de la pandemia de llegar a montones de lugares que si no, no podríamos, o por lo menos se haría difícil. Y bueno, espero que todo esto me sirva, por lo menos a mí, yo entré con esta intención de aprender a comunicar y a divulgar todo esto que nos brindan acá de una manera más eficiente, porque es una de las cosas que me pesa, el saber muchas veces si lo estoy haciendo bien, por lo menos yo mi trabajo, lo mismo me pasaba cuando tenía el periódico, saber si uno está llegando de la manera adecuada, a veces pareciera que no, la aguja se mueve muy poco, sé que todo suma, sé también, no soy ingenua frente a lo que estamos, o sea, hay el poder de las empresas es monstruoso, la instalación de la comida chatarra, si uno se sienta a pensarlo, no lo puede creer, que una madre alimente a su hijo con cosas que no sabe que tienen adentro, y sin embargo lo hacen como si nada, y si uno se sienta a charlar con ella, se da cuenta que ni siquiera lo han reflexionado, o sea que es algo que ha llegado con una eficiencia que nosotros, o por lo menos yo, no tengo para comunicar, y que es muy fuerte que llega en el mundo entero, ¿no? O sea, eso lo veo, pero bueno, ahí estoy, tratando de sumar lo mío. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación del caso de Chavás, que como bien sabés es un caso que nosotros queremos y seguimos mucho. Un par de comentarios adicionales. El primero es por qué, y no fue casualidad, por qué Damián Berceñazzi y su equipo en la Universidad de Rosario, por qué Damián Marino desde La Plata, por qué nosotros desde la Universidad de Buenos Aires y de General Sarmiento, nos fuimos a Chavás y nos fuimos a otro lado, en particular para trabajar en muchos de estos temas, y el porqué un poco son los que tiene que ver un poco con quienes definen las políticas públicas. Nosotros nos encontramos, y yo creo que si vos me preguntás, ni siquiera sabemos el partido político al que Luca pertenece, pero la realidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con alguien sumamente permeable a los problemas sociales de salud y ambientales, que puede ser por su condición de médico, claramente, que por eso lo motivó, y encontró la vuelta como para empezar a demostrar cosas que estaban pasando allí y alternativas posibles y viables como esta de la agroecología. A nosotros como caso, para muchos que no conozcan la región pampeana, es un caso icónico porque es un área y un espacio donde están todos los despelotes juntos, es decir, es una población, una comunidad que está atravesada por una ruta nacional en la cual van y vienen camiones que mueven, digamos, la cosecha de soja, está rodeada por un arco de soja importante, tiene grandes empresas dentro de la propia comunidad, es decir, tiene un montón de conflictividades socioambientales muy, muy atractivas como caso para poder trabajar y para poder ofrecer alternativas. Y entre esas está esto que mencionamos de los escudos verdes agroecológicos, que es justamente, antes se le prohibía las disposiciones a nivel municipal, era prohibir directamente las fumigaciones en el área de borde de los pueblos y ciudades, y por supuesto los chacareros se ponían de punta, es decir, los urbanos también, y nunca se resolvía nada, y los políticos no sabían para dónde ir. Nosotros, y otros más, por supuesto, es decir, pensamos esta alternativa del revés, es decir, en lugar de venir del campo
hacia la ciudad, con cada vez más problemas de contaminante, ¿por qué no ir de la ciudad hacia el campo disminuyendo la carga de contaminante? Y ofrecer a quienes no están en las áreas, a quienes están en las áreas de borde con la prohibición de fumigar, una alternativa viable, una alternativa posible. Y en eso estamos. Te cuento dos cosas, Alejandra, para que lo tenga en cuenta. Las dos tienen que ver con el proyecto. Si nosotros, el proyecto, hay una cantidad de información producida, todavía no publicada, que tiene que ver con los relevamientos, inclusive las chicas para ir a darle cursos a los chicos del secundario y todo el tema del arbolado lineal, que también presta servicio y todo, que lo medimos. Pero es que nosotros pedimos una prórroga en el UBACIT, a nosotros nos financia la Universidad de Buenos Aires para esto, para poder extenderlo el año que viene, y también un pequeño aporte de la Universidad General Sarmiento para poder mover, nosotros necesitamos mover la camioneta nada más. Increíble, en estos tiempos de pandemia, para darle un dato que es casi risueño, mi camioneta por semana tiene 16 kilómetros, cuando en realidad, eso marca claramente cómo nos dejaron, digamos, encanutados acá en el conurbano bonaerense durante todo este tiempo. Y otra noticia buena, muy buena, es que dos estudiantes, las dos las conocen ustedes, Laura, que termina su doctorado ahora, y Sol, Sol Comas, decidieron, y ya un poco presentamos y está aprobado, su proyecto de investigación vinculado con el tema de los indicadores biofísicos en Chavás. Así que también para eso conseguimos recursos para poder volver. Si este cuento de la pandemia se levanta y nos podemos mover inmediatamente. Tengo acá los correos, la tengo a Sol acá, mandándome otro, me vuelven loco las chicas. Porque la realidad ellas se quieren ir, pero tenemos que garantizarles los protocolos para que se puedan mover. Y todo, pero sí, volveremos, porque hay mucho por hacer ahí, y ustedes han hecho mucho también. No me quiero entusiasmar más, porque cada cosa es una cosa más linda que la otra, pero vamos a seguir. Gracias, Ale, mandarle un abrazo a Lucas, pedirle disculpas por esta imposibilidad de poder movernos estos 9 meses, teníamos todo preparado, aseguro, teníamos todo presupuestado, tuvimos que gastar parte del presupuesto, lo digo, en la compra de algún equipamiento para no perderlo, porque como esos fondos hay que ejecutarlo para la universidad, si no lo perdíamos, y dilatamos un año más, que eso sí nos lo respetaron para poder hacerlo. Así que tenemos los recursos y todo para movernos, por suerte. Seguimos con otras compañeras, con Paulina, de Biológica. Ah, estoy yo. ¿Sí? No. Paulina, ¿estás ahí? Walter, yo estoy disponible, si quiere puedo pasar la presentación. Dale. A ver si puedo. Leticia. Dale nomás. Ríos. Voy a mostrar unas experiencias desde mi lugar de trabajo. Trabajo en una escuela agrotécnica. Hace 8 años que soy directora de esa escuela agrotécnica nivel secundario, y voy a mostrar algunos aportes que se han realizado en la escuela. Simultáneamente también estoy cumpliendo la función de concejal en el municipio de Basavilbaso, y he tratado de sintetizar el trabajo que he venido realizando estos años en la escuela y este año en la municipalidad. Bueno, la Escuela Agrotécnica de Basavilbaso se encuentra en la periurbanidad, ya en zona rural, pero muy cerquita del pueblo. La población es de 11.000 habitantes. Cuenta con 6 hectáreas productivas. Estamos en plena transición porque estamos trasladando el campo de práctica a ese nuevo lugar, ya que la escuela fue inaugurada, si bien tiene 30 años, en el 2013 se le construyó un edificio y allí se está haciendo también el campo productivo. En 2017 se recibe un aporte de la Nación a través del INTA para la implementación de un módulo agroecológico, y a partir de ese momento comienzan a gestarse acciones de capacitación por parte de técnicos del INTA
hacia el personal y hacia los estudiantes. Allí hay fotos de cómo comienza la implementación del módulo agroecológico, cuenta de un vivero, la huerta exterior, un pequeño gallinero, todo cercado por una cortina forestal. Bueno, aquí hay imágenes de la capacitación de técnicos del INTA, de Concepción del Uruguay, que comienzan a incursionar sobre agroecología. Y posteriormente, estamos hablando de 2018, comienzan las primeras producciones dentro de la escuela, dentro de los espacios que se dictan la producción hortícola, que es en primer año y en quinto año. Ahí vemos una articulación de inglés con las producciones agroecológicas. Luego abrimos la escuela a la comunidad, invitando a escuelas de nivel primario, en donde los chicos, los mismos chicos de las prácticas de quinto año, que desarrollan la cátedra de producción de hortalizas, hay 3 horas destinadas a prácticas profesionalizantes, en donde ellos hacen de agentes multiplicadores de conocimiento. Ahí se muestran fotos de visitas de distintos grupos de escuelas primarias. Luego recibimos capacitaciones de biopreparados por parte de los técnicos del INTA, en donde hicieron algunos biopreparados de forma práctica, sulfitos, bocashi, un supermagro sencillo, en donde se capacitaron los chicos. Y culmina esta capacitación con una charla abierta a la comunidad, eso fue el año pasado, en noviembre, en donde los mismos chicos eran los que estaban a cargo del curso, abierto a toda la comunidad. A partir de estas experiencias y del trabajo de 3 años, surgió el siguiente proyecto por parte de estos chicos que vinieron gestando desde abajo estas ideas, y fue la de confeccionar un proyecto para presentarlo en el Senado Juvenil, una propuesta legislativa, y es un proyecto de comunicación, que consiste en incorporar la capacitación en agroecología a los lineamientos curriculares actuales en los espacios de producción de hortalizas de quinto año y en formulación de proyectos productivos en séptimo año del ciclo superior. Tiene como objetivo promover la articulación de proyectos de prácticas profesionalizantes entre las escuelas de educación agrotécnica de la provincia de Entre Ríos, el programa ProHuerta de INTA y el INAES, también trabajar conjuntamente con el municipio, a fin de realizar seguimiento y asesoramiento potenciando emprendimientos comunitarios, alimentación saludable bajo prácticas de sustentabilidad. Quiero aclarar que existe en la legislatura de la provincia de Entre Ríos un proyecto de ley que fue aprobado en 2018, en diciembre de 2018, tiene media sanción en Cámara de Senadores y todavía no ha sido tratado por Cámara de Diputados, por lo tanto, todavía no tenemos la ley vigente. Pero esta es una propuesta desde los chicos presentada en el Senado, en donde no ganaron la departamental, la instancia departamental, por cuestiones técnicas de formulación de objetivos, pero el senador del departamento se comunicó con la escuela ofreciéndose para llevar adelante esta propuesta y poder hacer que sea posible la incorporación de agroecología en estos espacios. Si bien los lineamientos curriculares existe la producción
vegetal o de cereales oleaginosas o producción de forraje, producción ganadera, y en la escuela se han hecho este tipo de trabajo, es por iniciativa de los docentes o de los directivos, pero no hay un lineamiento oficial que conte en los lineamientos curriculares. Y vemos que esto es una alternativa, es más que una alternativa, una necesidad de poder preparar a los chicos, de preparar a los mismos docentes en esta temática que mucho no se conoce, que en las facultades todavía no se está trabajando de esta manera y que cuesta bastante entrar, generalmente cuando tratamos estos temas con los profesionales que vienen de las facultades, poder empezar a ver la producción agrícola, ganadera, con la mirada de la agroecología. Aquí hay fotos de los senadores juveniles de este año que presentaron el proyecto. Bueno, y este es el pequeño aporte que se viene realizando desde la Escuela Agrotécnica. Por otro lado, en Basta Bilbaso existe un colectivo, un grupo ambientalista, Basta es Basta, que también están haciendo acciones en contra de las fumigaciones y a favor de la vida saludable, de preocupados por los alimentos que comemos y de la forma que estamos, en que se está produciendo. Al igual que en el caso de Chavás, también en el año 2016 tuvimos la visita por una semana del campamento sanitario, que se efectuó durante una semana en 2016, y eso fue el puntapié. Los resultados de ese campamento fue el puntapié para que este grupo empezara a trabajar una ordenanza a nivel municipal para que la zona de resguardo, porque existe una ordenanza de 2003 en donde hay 200 metros de protección de no fumigación, entonces ellos empezaron a trabajar una ordenanza en la cual se puede implementar la producción agroecológica en este sector de la ciudad, como así también en terrenos dentro del ejido municipal. Una síntesis de ese proyecto de ordenanza que fue presentado a través del bloque al que pertenezco, es fomentar la producción agroecológica en los 200 metros del límite de Basta Bilbaso, crea un registro municipal de productores agroecológicos, crea un consejo de certificación de productos agroecológicos que se basa en los sistemas participativos de garantías, faculta a la municipalidad para ceder tierras del Estado, fiscales o municipales en comodato o cesión para la producción agroecológica y permite la organización de cooperativas para la producción agroecológica. Esta es una oportunidad que tiene Basta Bilbaso para empezar a cuidar el medio ambiente, a cuidar a las personas. Si bien, como lo explicó muy bien la disertante anterior de Chavás, también en el resultado de las investigaciones que hizo el campamento, hubo resultados que se observa la presencia de la aplicación de glifosato en los espacios públicos, también en los acopios de los molinos, la presencia de bidones o de restos de agroquímicos, en los suelos, si bien no presentan concentraciones apreciables de glifosato, sí se encontró, y tampoco en la red de agua, sí se encontró en las aguas superficiales la presencia de atracina y de AMPA. Por todas estas cuestiones es que estamos en comisión, se está tratando en comisión recién esta ordenanza que fue presentada el 13 de noviembre, o sea, es muy reciente, y estamos a la espera de poder tratarlo y que el municipio responda y acompañe de manera satisfactoria este gran impulso que está trabajando este grupo.
Bueno, esta es una imagen de la producción de la escuela hoy día, y en estas ambas funciones que me estoy desenvolviendo, el pequeño aporte y el acompañamiento que trato de efectuar a esta temática. También estamos muy preocupados, este grupo está muy preocupado por la instalación de las megafactorías porcinas. Este grupo de colectivos ambientalistas están haciendo un petitorio a todos los municipios a adherirse a una ordenanza única que se están presentando en todos los consejos deliberantes, de los pueblos y de las ciudades de Entre Ríos, para que por lo menos en los ejidos o alrededor de los ejidos municipales estén por la negativa de la instalación de estas megafactorías. Y este, bueno, como no lo puse en la presentación, pero los aportes que me ha dejado este curso realmente es muy importante, aparte de la biblioteca virtual y de tanto material que nos están dejando, y que tal vez estoy media atrasada también con la lectura por temas de tiempo, pero que me quedan como para poder seguir trabajando, es la de tomar una postura y de realmente tener conocimiento del impacto tan negativo que está teniendo la agricultura extensiva, la agricultura actual, y que afecta a nuestras vidas en estos pueblos, que si bien por el paisaje que ustedes han visto tenemos todo, tenemos agua, tenemos un buen clima, se puede producir de manera óptima, estamos permitiendo que se esté deteriorando nuestro ambiente si seguimos trabajando de esta manera. Por otro lado, hacer una última apreciación que en el grupo de WhatsApp Walter compartió acerca de un artículo de Mario Pérez sobre los agrocombustibles. Estuve mirando los trabajos de Mario Pérez y hay un artículo que se llama Los agrocombustibles, un canto de sirena. Hay una opción, una propuesta de parte de un grupo de empresarios a instalar en el parque industrial, en el área industrial de Basavilbaso, una planta de biodiesel. Este material lo estoy compartiendo con mis compañeros y estoy compartiendo también con la Secretaría de la Producción para que tomen cartas en el asunto y puedan tomar una postura y puedan ver que esta propuesta, si bien es una alternativa para no utilizar combustibles fósiles, el impacto tan negativo que tiene, porque incentiva la producción extensiva y utilización de los pesticidas. Bueno, nada más, esta es mi presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por la presentación y los comentarios también. Es decir, evidentemente cada tema es riquísimo. Solo por esto último que vos mencionás, te digo, hay bastante material sobre los impactos de los biocombustibles hoy en distintas escalas, así que si necesitas algún adicional, escribime por separado a mi correo electrónico y con gusto te lo mandamos. Yo estoy justo en el grupo del panel del IPCC de Naciones Unidas sobre el tema de innovación. Con gusto, Walter. Y las relaciones entre agricultura, biocombustibles, así que justo estoy en un proceso de revisión de información para ese documento. Así que con gusto barro eso y te lo mando, que algo te va a servir. Como bien dicen, y le mandé... Muchas gracias. Muchas gracias. Como bien dicen, le mandé una pregunta por WhatsApp a los compañeros y compañeras, y están muy interesantes las presentaciones, y es una pena que nos desgastemos porque esto no es como para cumplir nada más, sino que es para aprender, y evidentemente lo estamos viendo que es un intercambio muy positivo, y todos han sido muy generosos y están de acuerdo en que posterguemos su presentación, incluso alguno más, si se motiva o se incentiva
para querer hacerla lo que podríamos hacer en las segundas partes de los teóricos que a mí me falta dar, que me falta dar el 10, el 11 y el 12, bueno, ahí vamos abriendo los espacios para las presentaciones secuenciales de los que quedaron hoy pendientes y de algún otro que quiera agregar algún comentario o presentación de experiencia, porque como se ve, y yo creo que si los 60, 70 que están acá se ponen a comentar, todos tienen algo que decir y todo es muy rico, porque acá estamos aprendiendo mucho. Pero la verdad que una de las cosas que me alegra, el objetivo de este curso era ese, era la diversidad. A mí se me complica bastante, en lo personal, tratar de conciliar los intereses, ¿no? Es decir, de cada uno, porque cada uno tiene intereses distintos. Tenemos gente que está más en los temas académicos, gente que está más en los temas de política, gente que está manejando en una escala y en otra, pero creo que la vamos llevando. Es decir, yo les aseguro que este es el primer curso que yo hago así medio integral, ¿no? Es decir, pero bueno, la vamos llevando y vamos bien. Entonces, si les parece, lo que estaríamos haciendo sería cortar ahora y vernos en la semana que viene. La primera parte, damos una presentación, y la segunda es taller. Es decir, lo podemos llamar de esa manera, y vamos secuencialmente con las presentaciones que nos quedan pendientes ahora, porque se nos ha bajado gente. Si teníamos casi 70 y ahora tenemos 45, y es razonable, pues son las 9 y media de la noche. Entonces, para no perder eso, porque dar las cosas por obligación no tiene sentido. Y ustedes ya vieron, ustedes son largueros, porque ya los veo que cada uno es larguero, le da. Y yo respeto a los largueros, porque para eso estamos. Es decir, en el Congreso ahora de Agroecología me toca, que tengo que ordenar unos talleres, unos seminarios, me dijeron, tenemos una hora y media para todo. Le digo, pero a ver, los tipos se están matando laburando, armando todo, y yo le voy a dar 5 minutos a este gaucho. Yo estoy tratando de averiguar, a ver si le puedo extender un cacho más. Y justo nos toca, les cuento, tenemos uno muy lindo sobre el tema de agroecología andina, que van a estar los estudiantes que tuvimos en la Claxo, después les mando el link, creo que eso, me parece que eso es de acceso libre, debería ser de acceso libre. A Claxo le pedí eso, por lo menos que lo haga. Y después tenemos uno sobre el bioma Pampa, que los que son de la región saben que toca sur de Brasil, Uruguay, parte de Argentina, y también les puede interesar. Bueno, con eso estaríamos terminando el día de hoy. Les agradezco a todos las presentaciones, les mando un abrazo grande. Por ejemplo, un acondicionador. Bueno, les mando un abrazo, cuídense. Acondicionadores no, vamos con los ventiladores. Cuídense, chau, chau. Nos vemos, Walter. Que esté muy bien. Adiós, muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Chao, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches, che. Buenas noches para todos, bendiciones. Ya se han ido, ¿no? Saludos desde Chiapas.